estamos en familia y nos oímos bien. Da algo de esperanza, ¿no?, que estemos aquí reunidos tantas personas, tantas entidades tan dispares, con el ánimo de colaborar, de trabajar juntas en pos de ciudades más habitables, más sostenibles, con las personas en el centro del nuevo modo de movilidad. Actos como este arrojan un poco de luz en momentos oscuros como los que estamos viviendo. Estamos hoy aquí para presentar la plataforma de colaboración e innovación público-privada, el futuro de la movilidad. Aquí tenéis el correo electrónico de contacto y además estrenamos nueva web. Estáis invitados a entrar en nueva web, la veréis completamente cambiada y actualizada, elfuturodelamovilidad.org. Os voy a presentar muy brevemente la agenda del acto. Empezaremos los promotores de la iniciativa presentando la plataforma El futuro de la movilidad por espacio de 10-15 minutos, intentaremos no alargarnos, para luego ceder la palabra a María José Rayo, Secretaria General de Transportes y Movilidad del Ministerio, que hará una intervención institucional, es como nuestro partner institucional de referencia, nuestro partner gubernamental. Tenemos la alianza con el Ministerio, con cuyas políticas estamos plenamente alineados. Hablará ella, no podrá quedarse hasta el final del acto porque tiene que volver al Ministerio en torno a mediodía, pero luego daremos pasos a una selección, un pequeño botón de muestra, de los miembros y partners de esta plataforma de colaboración. Tenemos con nosotros a Subirán, y yo lo iré nombrando uno a uno, ¿de acuerdo? Esto, si quieres, lo presentamos luego para no nombrarlo aquí, pero hay un bloque como de 6-7 entidades que van a subir y tendrán unos minutos de intervención para presentarse ante vosotros. Y luego tenemos una hora de 12:15 a 1:15, donde queremos visibilizar ejemplos concretos de proyectos colaborativos de miembros de nuestra plataforma. Entonces vamos a organizar dos paneles, un panel con Global Vía, MIP y Aire Mobility, de 30 minutos de duración, luego otro panel de otros 30 minutos de duración con el Ayuntamiento de Alcobendas, Las Rozas y las empresas Cuccarpool y Alsa, para finalmente hacer un cierre institucional en torno a la 1:15, 1:20 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y finalmente, a la 1:30, si no acumulamos retraso, cortaremos la retransmisión en streaming y los aquí presentes pasaremos al hall, donde disfrutaremos de un TentenView networking desde la 1:30 hasta las 2:00, 2:30, hasta que os apetezca, ¿de acuerdo? Bien,
presentada la agenda, ahora empezamos con el primer bloque, donde vamos a presentar la plataforma del futuro de la movilidad. Invitaría a subir al escenario a mi compañero Sergio. No estamos solos, por cierto. Nuestro equipo es mucho más amplio, aunque hoy vamos a hablar aquí en el escenario solamente Sergio y yo. Pero nosotros no somos nadie sin nuestras compañeras Encarnación, que están al frente de del diseño, la comunicación, las cuestiones de marketing. Ángeles Porcio, la responsable de comunicación del Connecting Multihub y el futuro de movilidad. Y Andrea Ruggiero, que también nos ayuda con los proyectos europeos, los consorcios, es bilingüe en inglés y nos está ayudando muchísimo en todos los temas de proyectos internacionales. Aparte de nuestra amplia red de colaboradores, de miembros, de aliados de la plataforma. Esto, como decía, es cosa de todos, no podemos hacerlo únicamente, evidentemente, los pocos promotores, que somos Sergio y yo. Sergio, que es el director de Relaciones Corporativas, nos va a dar unas palabras sobre la visión de nuestra organización. Y yo, un servidor de ustedes, soy el responsable de proyectos públicos y relaciones externas. Cuando quiera, Sergio. Muy bien, pues muchas gracias. Y estamos encantados de estar con vosotros, la mascarilla, en este espacio que siempre nos abre las puertas del Ayuntamiento de Madrid y poder compartir. Es en familia, ¿no? Fomentamos mucho toda esta colaboración entre todos, los grandes, los pequeños, los privados. Y yo quería empezar hablando de algo que es importante, que es para qué estamos aquí, ¿no? Y de qué forma nosotros vemos que encajamos dentro de un puzzle que es el puzzle del cambio hacia una movilidad sostenible y lo que realmente podemos aportar. En este sentido, venimos ya trabajando desde hace bastantes años ya. Este proyecto de futura movilidad más público-privado realmente desde hace dos, aunque es ahora mismo cuando lo inauguramos, ¿no? o lo llevamos a la sociedad, por así decirlo. Pero claramente nosotros tenemos una visión muy complementaria, ¿no? a todo lo que hay ahora mismo y venimos aquí también a poner esta capa, ¿no? De colaboración e innovación. Lo primero de todo es que pensamos que lo importante es poder acompañar, ¿no? a toda esta transformación de las ciudades, estas ciudades que están devolviendo el espacio a los ciudadanos, a las personas, que están desarrollando sus zonas de bajas emisiones, que tienen que encontrar realmente soluciones que provienen de la innovación, ¿no? De esas nuevas formas de hacer movilidad, de esos nuevos modelos también. En algún momento tenemos que hacer cosas que sean sostenibles en el tiempo. En este sentido, queremos poner el hincapié en soluciones que tengan que ver con la movilidad multimodal, con lo que es el transporte público en combinación con el Mobility as a Service. Queremos poner hincapié en todo lo que tiene que ver con esa última milla, ¿no? con esa logística urbana que tanto se tiene que transformar y que tanto está impactada, ¿no? por todo el aumento del e-commerce, lo que tiene que ver con la movilidad, incluso la movilidad autónoma, etcétera. Nos parecen que son las grandes soluciones para solventar los problemas de las ciudades, de las personas. Entonces, pensamos que esas grandes soluciones se tienen que basar en la innovación, basándonos o apoyándonos en la tecnología, pero la tecnología mirándolo también como un medio, ¿no? Un medio para realmente poder conseguir un fin, que son estos nuevos modelos de movilidad. En este sentido, vemos que en la movilidad, precisamente, en general, en todo lo que tiene que ver con innovación, pero precisamente en la movilidad y en esta nueva movilidad que está muy basada en antes, igual que trabajamos con un binomio, ¿no? Que era transporte público o coche, ¿no? O ir andando, por así decirlo, ahora tenemos multitud de servicios y pasamos a un uso de las cosas diferente. Pensamos que todo lo que tiene que ver colaboración es mucho más importante y también la colaboración no solamente de las grandes empresas y la administración, sino también de aquellas pequeñas empresas que son capaces de, con tecnología que cada vez es más accesible, poder desarrollar modelos de movilidad y modelos de negocio que también sean rentables. Es decir, nos apoyamos mucho en el mundo de la startup, no por un capricho o una moda, sino porque nos parece realmente que son las empresas modelos para ver que funcionan, ¿no? Y si no funcionan, pues no existen, ¿no? Porque es difícil ver en España también que se inviertan en startups que realmente funcionen, ¿no? Funcionen mucho más a la
largo plazo. Con lo cual, de todo el ecosistema es importante. Al final, las startups ponen esa innovación muy contrastada en el mercado. Las grandes empresas permiten, a partir de esa innovación, poder tener un impacto mucho más amplio. Al final, bueno, pues utilizan todo el mercado, todos sus clientes. Y todo empieza, lo digo al final, pero lo al principio, que las ciudades, todo esto, las ciudades conocen los problemas. Las ciudades son las que tienen que también lanzar esos retos de qué es lo que necesitan y deben ser las protagonistas, ¿no? Y los primeros que hablen en todo esto. Y también tienen que hacer por permitir, ¿no?, que pasen muchas cosas, porque también implica cambios regulatorios y demás. Por último, es muy importante también destacar que nuestros proyectos tienen dos caminos claros. Uno, impactos. Todos los proyectos que desarrollamos, ¿qué impacto tienen en la sociedad? Y luego, ¿cómo de escalables son? Si tienen detrás una forma sostenible en el tiempo de, vamos a decir, de rentabilidad, ya sea porque hay una rentabilidad privada para que haya operadores que puedan desarrollarse en el ecosistema. Entonces, todo esto al final, estos grandes pilares sustentan, bueno, un modelo de cambio, que hemos y viendo cómo podría funcionar. Ese modelo de cambio, al final, tiene tres etapas muy, muy simples. No es muy fácil de llevar a cabo, pero tiene tres etapas muy, muy simples. La primera tiene que ver con crear esas, manifiestos, pero que en el fondo no deja de ser crear las referencias en torno a estas grandes soluciones que hemos estado hablando. Normalmente lo hacemos en la Ciudad de Madrid, porque circunstancialmente estamos aquí, porque es una ciudad que está desarrollando un montón de innovación en torno a las nuevas movilidades, no solamente en España, sino a nivel europeo. Entonces, dentro de estas temáticas, movilidad multimodal, las mile delivery, etcétera, lo que queremos es entender, ¿no?, cuáles son esas barreras, cuáles son esas palancas que pueden actuar para acelerar la adopción de estas soluciones en las ciudades, por parte de los ciudadanos o por parte de todos los actores. Y estos no dejan de ser unos encuentros de co-creación con todos los implicados en función de la temática. Y a partir de ahí, pues destilamos una serie de acciones que luego queremos convertir en proyectos. Esa segunda fase es diseminar estas conclusiones para llevárnoslo a lo local. O sea, al final aquí en los manifiestos sacamos generalidades que luego nos lo llevamos a lo local en función de los municipios y demás, con la idea de, con los ecosistemas locales, pues lanzar esos proyectos, ¿no?, que sería el último paso, lanzar esos proyectos colaborativos donde siempre está presente la innovación, las startups, las ciudades y las corporaciones. Ese es el modelo de cambio y, si quieres, Luis, te dejo contar algunos ejemplos. Gracias, Sergio. Efectivamente. Explicado el modelo de cambio, yo me voy a pasar muy rápido por estas tres fases, ¿no? Manifiestos, segunda fase de diseminación, tercera parte de proyectos, sin tratar de repetir lo que ya ha dicho Sergio. Por ejemplo, manifiestos. Pusimos ya en marcha en el 2020 el manifiesto de la movilidad multimodal, que lo conocéis porque muchos de los que estáis aquí presentes sois partners y miembros de la plataforma. Bueno, de la plataforma. La plataforma nace hoy como tal, la articulamos hoy, pero su génesis, sus primeros pasos se remontan al 2020 con aquel manifiesto de la movilidad multimodal, donde ya empezamos a interaccionar con algunos de vosotros. Esta primavera vamos a lanzar ya el manifiesto de logística urbana. Y luego haremos el manifiesto de movilidad activa el próximo otoño, manifiesto de movilidad eléctrica el próximo invierno, etcétera, etcétera. Distintos manifiestos que son el relato, esa visión compartida, esa visión común en torno a las grandes áreas de oportunidad, como explicaba Sergio, ¿verdad? Es el punto de partida. Para partir de ahí, con esos manifiestos, una vez expresadas, una vez identificadas las barreras y definidas las palancas de cambio y puestas en el papel las líneas de intervención fundamental, las líneas estratégicas de actuación, luego llevarlo a proyectos, ¿verdad? Pero antes de llevarlo a proyectos, bueno, aquí tenéis una foto así muy rápida de los que fueron partners del manifiesto de la movilidad multimodal. Antes de llevarlo a proyectos hay una fase de diseminación que nos permite llevar a nuevas ciudades, a nuevos territorios, esta buena nueva, este relato, esta visión compartida de los manifiestos. Y sumar nuevos miembros, nuevas entidades, nuevos ayuntamientos que se quieren sumar a la causa, que quieren hacer cosas con nosotros, que quieren desplegar esas palancas, esas actuaciones en su seno, ¿de acuerdo? Bien, lo hacemos de manera presencial, física, yendo a ciudades, teniendo en jornadas,
actividades presenciales y con gran impacto mediático y de prensa en distintas ciudades españolas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un botón de muestra. O también de manera online, hay diseminación online a través de nuestros cursos online, nuestros MOOC, nuestros webinars, que luego lo tratamos de complementar con una sesión presencial final, un workshop presencial, porque no todo online, siempre se gana mucho haciendo un workshop final presencial, como muchos de vosotros fuisteis el pasado otoño, ¿verdad? Que el workshop presencial que cerraba, que el programa de un viaje multimodal que lanzamos entre octubre y noviembre, ¿verdad? Esa sería la otra componente, la parte online de diseminación junto con la presencial de ir a ciudades y participar en actuaciones para sumar nuevos miembros. En definitiva, de una manera u otra, tanto presencial como online, esta labor de diseminación nos ha permitido conocer a mucha gente, entrar en contacto con nuevos ayuntamientos, firmar acuerdos de adhesión de nuevas ciudades. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto con el alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, a finales de octubre del 21, cuando se formalizó la adhesión de Alcobendas. Hoy nos acompaña el concejal Roberto Freire, que luego tendrá oportunidad de dar unas palabras desde el escenario. O aquí la actuación que hicimos el pasado otoño, donde entraron nuevas startups, nuevas empresas. Aquí tenemos una foto con Noemí Moya de Boy. En fin, aquí tenéis algunos logos de las nuevas entidades que se han sumado a esto y que están en la génesis, en el origen de este acto que hoy nos ocupa, ¿no?, de presentación de esta plataforma. Aquí tenéis el correo, por favor, si queréis entrar en contacto, aquellos que aún no seáis miembros y que os interese esta plataforma, podéis escribirnos y formar parte de esta alianza público-privada. Y finalmente, la tercera pata, que antes adelantó Sergio, es los proyectos. Esto no queremos que se quede en papel, evidentemente, los manifiestos, ese relato, esa visión compartida. Luego queremos llevarla a proyectos de innovación, proyectos de cambio para acelerar la transformación de nuestras ciudades y avanzar a ciudades más habitables, más sostenibles, con modelos de movilidad más descarbonizados, digitales, eficientes, convenientes para el común de los usuarios y con la ciudadanía en el centro. Y por lo tanto hacemos proyectos de innovación. Aquí tenéis algunos ejemplos de proyectos, plataformas multimodales en la Cartuja, los terrenos de la antigua Expo 92 en Sevilla, ahora es un parque científico tecnológico muy importante, donde están alojadas multitud de empresas y de también edificios de la administración pública, centro de investigación, un campus de la Universidad de Sevilla. Hay una movilidad obligada muy, muy evidente hacia el PCT Cartuja, de gente que va a trabajar o a estudiar. Y de hecho esto va a ser uno de los puntos que vamos a tratar en uno de los paneles de hoy, que luego presentaré. En fin, hay distintos proyectos. El de España Comparte, Coche, con el papel fundamental de Hub Carpool, que luego también tendrá la ocasión de hablar y presentar lo que están haciendo de carpooling. Cuestiones de innovación abierta, microhub logístico, que está en el corazón de este manifiesto logístico urbano que vamos a presentar esta primavera. En fin, ayudamos a ayuntamientos a ayudarles a diseñarla o a hacer propuestas para licitaciones de operadores, ordenanzas municipales de movilidad, etcétera, etcétera. Proyectos de, por ejemplo, Race Hub, el último que tenéis aquí abajo a la derecha, es un proyecto que va a empezar ahora, esta primavera-verano, en Chamartín, para facilitar la llegada de nuevos servicios de movilidad compartida y potenciar la intermodalidad de los servicios de sharing con el transporte público colectivo, con el REN, con el tren de medir larga distancia, con el cercanías, con el metro, con todo el transporte público que hay en Chamartín, conectarlo con servicios de movilidad compartida. De esta manera ofrece una alternativa conveniente al coche privado. Y esta es nuestra hoja de ruta, ¿no?, para los próximos años. Manifiestos, que ya no vuelvo a ellos, diseminación, programas, durante el próximo otoño, invierno y más allá. Y finalmente los proyectos de innovación. Queremos hacer proyectos con vosotros, con las ciudades. Podemos ayudaros a hacer estudios, a preparar pilotos, a implementar estos pilotos, a hacer proyectos tractores, proyectos de cambio, siempre basados en la colaboración público-privada. La plataforma que hoy se presenta tiene la capacidad de reunir a toda esta diversidad de agentes, de operadores, público y privado, y de nuevas startups que ofrecen las soluciones. Y esto es una herramienta muy valiosa para ser aliados de los ayuntamientos, de las entidades, de administraciones públicas que tenéis estos problemas y que tenéis que desplegar estas soluciones en vuestro... con CITED y CIL, el Centro Español de Logística, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Somos coorganizadores ambos de este manifiesto de la que por el momento cuenta con estas entidades participantes, desde organizadores,
administración, asociaciones, empresas, pero que podéis sumaros todavía, tenéis tiempo, hay una semana hasta el 24 de marzo para ser parte de ello. Y luego en otoño empezaremos, estamos en conversaciones con Decathlon, que le interesa mucho la movilidad activa, la movilidad en bicicleta, ¿verdad? Promocionar estos desplazamientos en medios saludables de transporte. Va a ser posiblemente un partner fundamental en el manifiesto de movilidad activa que empezará en otoño. Luego queremos entrar en conversaciones, Arturo, con Aedive, con José Tafal, de ANFAC, para hacer este manifiesto de movilidad eléctrica, donde pensamos que tenéis que jugar un papel fundamental. Ya eso será para el próximo otoño-invierno, pero tenemos que empezar a hablar ya. Y ya con esto termino. Voy a invitar a María José Rayo a que suba al escenario. Va a tener esta presentación institucional de unos 10-15 minutos. Voy a cargar su presentación y luego seguiremos con el resto de la agenda del día. Gracias, María José. Bienvenida. Hola. Ahora, sí. ¿Me oyen? Vale. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sergio, por la invitación a participar en la presentación de esta plataforma de colaboración público-privada. Y mi presentación se va a dedicar justamente a eso, al valor que genera la colaboración entre el sector público y el sector privado, y también, y no nos olvidemos, entre el sector público y el sector público, porque muchas veces la colaboración público-pública a veces no es tan fácil como cabría prever. Estamos en un momento de grandes retos que ni se limitan a España ni se limitan al ámbito de la movilidad. Son retos que se abordan de manera global y que desde luego afectan mucho al ámbito del transporte. El primero, bueno, no están ordenados por importancia, pero uno de ellos es el reto social. El reto social afecta a los retos que se generan en las zonas urbanas, en las zonas de menos población, en las zonas rurales, o los retos asociados en el ámbito de la movilidad a las características de género, de raza, de capacidad de movilidad, que lo que hacen es crear tensiones cuando las personas no ven sus necesidades de movilidad satisfechas. El segundo reto es el reto cuya parte más relevante es, o que tenemos más encima de la mesa, es el reto climático. El reto climático, la emergencia climática, pero que también tiene otras, ¿no? Calidad del aire y también la ruptura de ecosistemas, que parece que en estos tiempos ha quedado, pero sigue siendo un aspecto relevante. En tercer lugar, el reto digital. La transformación digital. La transformación de nuestras vidas y a todas nuestra forma de entender la forma de vivir también afecta al transporte y a la movilidad. Y siempre hay que orientarlo al servicio de las personas. Esto muy recientemente, la polémica que ha con la atención a las personas mayores en el ámbito bancario, y lo que no podemos hacer es que en la movilidad exista un problema similar por una utilización no adecuada de todo lo que es la tecnología y la digitalización. Y en último lugar, también es un reto global el seguir fortaleciendo y que nunca se dé por sentado la necesidad de hacer confiables las instituciones. Eso implica la sociedad. Exige que se rindan cuentas, que se demuestre que el dinero público se está gastando bien y que las decisiones se toman bien. Y eso no hay que pensar que en las sociedades más desarrolladas, como es la española, está conseguido al 100%. Siempre hay que continuar trabajando en España. Es que además en España lo que es la gobernanza de todo el sector del transporte y la movilidad es especialmente compleja. Primero, porque cada vez los límites de las políticas sectoriales están más difusos. Y es que no podemos hablar de una política de movilidad sin tener en cuenta la energía, sin tener en cuenta la industria, sin tener en cuenta las telecomunicaciones, sin tener en cuenta el urbanismo. Cada vez es más necesario trabajar conjuntamente, en nuestro caso en la Administración General del Estado, entre los distintos ministerios para coordinar todas las políticas públicas. En segundo lugar, es porque en España todos los niveles de administración tienen competencias en materia de transporte y movilidad. La administración estatal, la autonómica, la local y la europea a otro nivel. Pero se exige un nivel de cooperación, de colaboración también para avanzar
en esos retos comunes, en dar respuesta a esas necesidades y poniendo siempre en el centro al ciudadano, que no por más repetido acaba siendo más realidad. Tenemos que seguir convencidos de que esto tiene que ser un objetivo real. Y el tercer lugar, porque es que solos no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte, desde luego, ni en el MITMA, ni en la Administración General del Estado, ni diría en el sector público. Es cada vez más necesario reforzar todas las redes de conocimiento, las redes de colaboración entre el sector público, el sector privado, el sector académico, la sociedad civil, para poder avanzar con el máximo conocimiento y con el máximo análisis de todos los efectos de cada una de las decisiones que se toman. Y eso lo que nos llevó en el Ministerio es a plantearnos nuestra propia evolución. El Ministerio de Fomento, tradicionalmente, siempre ha sido identificado en el territorio como el Ministerio de las Infraestructuras, el que hace las grandes autovías, las líneas de alta velocidad, los grandes aeropuertos, y eso es muy importante y además ha sido un factor de desarrollo de este país en los últimos 40 años absolutamente esencial. Pero no nos podíamos quedar ahí. Eso continuará con su importancia, continuará con toda su actividad, pero debíamos incorporar todo lo que son las políticas de movilidad desde una perspectiva mucho más amplia. Y de ahí el cambio de paradigma que estamos dando en el Ministerio, del cual el cambio de nombre es un primer signo. Pasamos de ser del Ministerio de Fomento, identificado con las infraestructuras, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que además quiere ser el interlocutor natural de las ciudades. Y para llevar a cabo esta transformación, esta evolución, estamos trabajando en tres instrumentos sectoriales. El primero de ellos es la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Es un documento estratégico y es nuestra visión, es hacia dónde nos queremos dirigir. Desde luego, no podemos hacerlo solos. ¿Dónde nos gustaría estar en el año 2030? El segundo instrumento de política sectorial es la Ley de Movilidad Sostenible. La Ley de Movilidad Sostenible fue presentada a Consejo de Ministros el día 1 de marzo. Está actualmente en periodo de audiencia pública y alegaciones. Quiero decir que está, les invito a estudiársela, a analizarla y a hacer las aportaciones que consideren necesarias, porque para nosotros es muy enriquecedor. Es la parte regulatoria, es esencial establecer normas y además es una de las grandes ventajas de la Administración Pública, con el Poder Legislativo que está en el Parlamento, el poder establecer el marco regulatorio que permita llevar a cabo cambios en la sociedad. Y el tercer instrumento es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lo que nos va a permitir es dar financiación a las inversiones necesarias para acelerar los cambios en los que estamos trabajando. Conjuntamente, el plan de recuperación nos ha traído el dinero, la pandemia ha sido un desastre y un drama, pero hay que aprovechar la oportunidad que nos va a permitir la utilización adecuada de estos fondos, y tanto la ley como la estrategia forman parte de los hitos del propio plan de recuperación. Bueno, y con esto, pues lo que pretendemos es lo que acabo de decir. Por una parte, poder abordar los retos que tenemos actualmente en el ámbito del transporte y la movilidad. En segundo lugar, es regular desde las competencias estatales allí hasta donde podemos, porque la Administración General del Estado, el Gobierno Central, no puede regular en muchas materias que son competencia de otras administraciones. Y desde luego tenemos que acelerar las inversiones necesarias para llevar a cabo esta transformación, pero solos no podemos. La necesidad de crear alianzas para avanzar está ya en todos los instrumentos internacionales. Pongo como ejemplo, simplemente a efectos de visualizar, el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en que ya se dice que hay que crear alianzas para avanzar, en su caso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en todos los ámbitos en los que uno quiere avanzar, en cualquier política pública o en cualquier objetivo compartido. También en los principios de gobierno abierto que se están implantando a nivel internacional y que desde luego en el Ministerio los queremos embeber en la actividad diaria, son tres principios: transparencia, participación, colaboración. Volvemos al ámbito de que solos no vamos a ninguna parte. Y en este sentido es necesario reforzar cada vez más todo el escenario de colaboración del ecosistema de transportes y movilidad. La participación público-privada, la colaboración público-privada ya tiene muchos años,
pero tradicionalmente en el ámbito de los transportes se asocia casi siempre a proyectos de infraestructura que requieren una larga inversión y un periodo de amortización o vida del proyecto muy larga. Y eso continuará existiendo. Pero tenemos que ampliar este ámbito de colaboración del sector público al sector privado. No solo son concesiones. Además, hay que establecer otros mecanismos complementarios porque es que hay que trabajar muy intensamente. En primer lugar, necesitamos un cambio cultural de las administraciones públicas. En el MITMA lo estamos llevando a cabo y nos llevará un tiempo porque los humanos somos como somos y nos cuesta cambiar, pero es necesario que desde las administraciones públicas asumamos que tenemos que tener un papel facilitador e incentivador. Pero es que además hay que identificar retos, tampoco lo podemos hacer solos desde el sector público, necesitamos esa colaboración activa. Tenemos que diseñar las soluciones, tenemos que probar, ver lo que funciona y ver lo que no funciona. De ahí tenemos que aprender y ver si necesitamos adaptar la normativa y, finalmente, escalar las mejores prácticas. Y en el ámbito que decía de la necesidad de evolucionar la cultura de las organizaciones públicas, dentro de nuestra propia estrategia, un eje específico se dedica a la evolución y transformación cultural del Ministerio. Eso es trabajar en las personas, es decir, el construir infraestructuras está muy bien y habrá que seguir haciendo, pero no pasa nada si hacemos otras cosas. Es que si las otras cosas que hacemos aportan valor público, hay que dedicarse a ello. Tenemos que crear entre el sector público y el sector privado agendas compartidas, líneas de avance, pero sí que es muy importante tener muy claro dónde estamos y el marco de actuación que tenemos. Y el primero de ellos, porque no se nos puede olvidar, es que el sector público tiene que cumplir la normativa de contratación. Muchas veces, en muchas reuniones, el sector privado nos dice, claro, es que cumplir la normativa de contratación del sector público, pues sí, puede parecer un rollo, pero la normativa está para lo que está, que es para garantizar que el dinero de toda la sociedad se dedica bien. Cada vez la normativa permite instrumentos más flexibles y lo que pasa es que dentro de esa evolución cultural las administraciones tenemos que aprender a utilizarlos, que también eso lleva a un proceso de aprendizaje y asimilación. El segundo lugar es que tenemos que incidir en el papel más blando, más soft de las administraciones, que a veces simplemente es ese impulso, liderazgo, dinamización. No se trata de ejercer con una normativa radical determinadas o obligar a determinadas actuaciones. Simplemente esa labor de dinamización y actuación puede generar un gran valor público. Hay que fomentar esas alianzas público-privadas, pero también las público-públicas. Las administraciones cada vez tenemos que trabajar más coordinadamente y cooperar. Y por último, y sí que me gustaría destacarlo, en este ámbito del transporte y la movilidad, los ayuntamientos tienen un papel fundamental. Desde luego, hoy va a haber la participación de algunos ayuntamientos, pero desde el Ministerio la realidad es que estamos muy lejos del usuario final en casi todos los ámbitos, excepto en algunos acotados como son los servicios de cercanías. Pero los ayuntamientos están cerca de sus ciudadanos y son los que mejor pueden conocer sus necesidades y diseñar las respuestas. Desde luego el Ministerio aquí estará para colaborar en todo lo que pueda. Y me gustaría hacer mención también, y dentro de esta necesidad de cambio cultural, de evolución, hacer mención a una declaración de la OCDE sobre la innovación en el sector público, que no se limita al transporte y la movilidad, sino que es de carácter horizontal. Pero ya una de sus líneas va muy enfocada a cultivar nuevas alianzas e involucrar a diferentes voces. Básicamente es que hay que conectar, hay que generar alianzas, hay que colaborar, hay que co-crear y hay que vincularse a las redes existentes de conocimiento. No lo vamos a leer entero porque sería un rollo. Pero básicamente esto es algo que se está trabajando también de manera intensa a nivel internacional. Y antes de terminar me gustaría hacer una mención muy breve a tres iniciativas ya concretas en las que estamos trabajando el Ministerio en este sentido. Primero, dentro de la Ley de Movilidad, el diseño de un sistema nacional de movilidad sostenible. En segundo lugar, el sandbox de movilidad y en tercer lugar, el papel de las entidades del Grupo MITMA como, decimos, punta de lanza para también incentivar esa colaboración con el sector privado en la búsqueda de soluciones. La Ley de Movilidad Sostenible va a incluir la creación de un sistema nacional de movilidad sostenible.
Este sistema estará inspirado en otros que ya existen. Tenemos el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Nacional de Dependencia. Y en el fondo son estructuras de gobernanza para ordenar la colaboración y cooperación entre las administraciones y con la sociedad civil. Y dentro de este sistema habrá dos órganos institucionales, uno puramente público para la colaboración entre las administraciones, entre todas, ayuntamiento, o sea, bueno, entidades locales, incluyendo también ayuntamientos, diputaciones, con los consells, cabildos, bueno, los que todas las entidades locales, administración autonómica y administración estatal. Y también el Consejo Superior de Movilidad y Transporte Sostenible, que se estructurará en secciones, porque es un sector tan amplio que no se puede hacer en un único, digamos, foro de debate, pero en el que de manera estructurada y robusta se quiere tener un cauce de comunicación estable con el sector. No me detendré en el resto y paso a hacer una mención de medio minuto del sandbox de movilidad. Un sandbox es el arenero de los niños, donde están jugando de manera controlada, y un sandbox es un espacio controlado de pruebas para probar nuevos modelos de negocio en el ámbito del transporte y la movilidad. No estamos hablando de pruebas piloto, que pruebas piloto existen ya en nuestra normativa, se pueden probar, pero no se pueden probar durante un tiempo continuado como modelo de negocio. A ver cómo funciona el sistema de ingreso, el sistema de protección de los usuarios o cualquier forma de actuar. De esta manera, lo que se hace es que un promotor, un actor privado, una asociación de empresarios, presenta una idea a la administración que por alguna razón no cumple la normativa. Tenemos que recordar que el transporte y la movilidad son sectores muy, muy, muy regulados. Y están regulados por una razón, para proteger a los usuarios. Pero dentro de eso lo que no podemos hacer es que la administración sea el freno de la innovación. Entonces, se presenta la idea que por alguna razón no cumple con la normativa, si se considera que esa iniciativa genera valor, se le crea un marco normativo ad hoc para esa situación y se deja probar la idea de negocio durante un tiempo, 6 meses, un año, año y medio, para ver cómo funciona. De esta manera se recopilan los datos, se ve cómo funciona y se elabora un informe. Como digo, el objetivo es que la regulación no sea un freno a la innovación, y el objetivo del, digamos, el actor privado es ver si funciona su modelo de negocio, y para el sector público es aprender. Y de ese aprendizaje generar valor público. Y por último, hacer una mención a que todas las entidades del grupo MITMA, las empresas que es así que gestionan servicios directamente y por tanto tienen relación con los usuarios, están también teniendo iniciativas de colaboración a través de principalmente startups para hacer de coadyuvantes de la generación de valor público a través de la innovación. No me voy a detener en ellas para no hacerlo muy largo, pero esta es una línea de trabajo que se irá fortaleciendo. Me consta que muchas administraciones están trabajando también en este sentido y desde luego felicito todas las iniciativas en este ámbito. Y ya por terminar, pues algunas conclusiones que no dejan de ser el repetir lo que ya he ido diciendo a lo largo de esta exposición. En primer lugar, es que estamos ante retos sociales y económicos que están evolucionando muy rápido y que la actividad de la administración debe evolucionar con los retos. En este sentido, en el Ministerio estamos en ese proceso evolutivo. Que además la generación de alianzas, tanto en el ámbito público-público como en el ámbito público-privado, es clave para avanzar en los objetivos que tenemos por delante. Tenemos que reforzar las estructuras de gobernanza para que esta colaboración no sea una mera aproximación de amiguetes, que tenga también sus estructuras. Que estamos convencidos que la administración no puede hacer de freno a la innovación, es al contrario, tiene que hacer de motor, y por tanto aplaudimos y apoyamos todas las iniciativas como la que hoy se presenta de la movilidad del futuro, que de alguna manera pretenden y coadyuvan a la creación de esas redes de conocimientos, de esas redes de crear agendas compartidas en innovación, en generación de soluciones a retos, que entre todos y como piezas del puzzle, como antes decía Sergio, nos permitan avanzar de una manera más acelerada. Y con esto termino, agradeciendo de nuevo la invitación. Lamentablemente, porque estas cosas no
no suelen ocurrir, pero hoy justamente se presentan los avances de la estrategia de la bicicleta con la participación de la ministra de aquí 15 minutos y tengo que salir, con lo cual no me puedo quedar a toda la jornada como me gustaría. Hoy es un día en color sepia, porque parecen las fotos antiguas de color así marroncillo anaranjado, pero bueno, y desde luego nunca podemos olvidar la situación internacional tan compleja como la que estamos, pero ello no quita que tengamos que seguir trabajando de manera sostenida en todos los temas que tenemos encima de la mesa. El mundo nos separa y, teniendo la atención que merece cada uno de las situaciones, continuamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ay, no sé si voy a cerrar la vuestra, la mía. No te preocupes. Vale, ¿esta? ¿Eso te la llevas? Sí, sí. Eso es. Tu mascarilla. María José, muchas gracias. Intervención y este respaldo desde el Ministerio, desde el MITMA, a esta iniciativa y nada. Seguimos con... Vaya, yo creo que esto lo vamos a quitar porque seguro que no va a ser la primera ni la última vez que se caerá. Vamos a seguir con la agenda del día. A ver. ¿Se ve, no? ¿Ahora se cargará? Muy bien. Tras la intervención de María José Rayo, que ya se ha tenido que ir, como decía, ¿no? Porque tiene un acto muy importante en el Ministerio y no podía quedarse más allá de las 12. Damos paso al siguiente bloque. Ahora diversos miembros de la plataforma y de esta alianza o otras entidades amigas van a subir uno a uno. Yo los iré llamando uno a uno para que compartan unas palabras con los asistentes. Empezamos con Pachi Gómez, director de Planificación Estratégica del Consejo Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Pachi. Aquí tienes tu micrófono. Muchas gracias por vuestro apoyo desde el CRTM. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la posibilidad de participar en esta jornada y también disculpar al gerente nuestro del consorcio, que también por un problema de agenda no ha podido acudir y que él seguro que lo contaría mucho mejor que yo, pero me vais a disculpar y voy a ser muy breve. Cuando nos cuentan y nos dicen que tenemos que hablar del consorcio, siempre pensamos en lo mismo, ¿no? 1.500 millones de validaciones, no sé cuántos millones de líneas, no sé cuántas paradas y tal. Y el otro día nos dijeron, no, este no es el tema, lo que tenemos que hablar es de la innovación y de, a ser posible, de la descarbonización y también de la colaboración público-privada. Bueno, pues es lo mismo que hacemos en el consorcio. El consorcio se crea en el año 1985-86 y desde ese momento lo que ocurre es una participación público-privada y público-público, como señalaban antes, donde todas las líneas de transporte prestan servicio de acuerdo con una colaboración, muchas veces con empresas privadas y muchas veces, como con la MT y con el metro, con empresas públicas. Y eso era el antes, es decir, estábamos hablando de las concesiones. Concesiones que en ese momento eran de servicio y que posteriormente se transforma en el ahora. Pero nunca pensemos que el ahora es un año, sino que es un momento, una serie de años. Y es una transformación progresiva. Y cuando digo el ahora, estoy hablando de las concesiones de infraestructuras, seguimos con las concesiones de servicios, pero además empezamos con el mundo de la digitalización y la descarbonización, porque pensemos que en aquel momento, cuando se creó el consorcio, todo el combustible que se utilizaba era diésel y hemos ido poco a poco progresando a transformar esos sistemas de combustión a sistemas más limpios, que pueden ser los de electricidad y los de gas, que es lo que tenemos en estos momentos en las empresas municipales como la empresa municipal de transportes, ¿no? Pero además avanzamos más y pensemos en el puesto de control que tenemos en el consorcio, donde están integrados todos los sistemas de transporte y donde ahí podemos hacer un seguimiento de todo el transporte público de la Comunidad de Madrid. Y cuando hablo de todo el transporte, estoy hablando de los autobuses, de la MT, de interurbanos, de cercanías, del metro. En fin, esa parte que es una parte de innovación, que lo que ocurre es que ya está superado porque ya han pasado muchos años, y dices, ¿y ahora qué? Bueno, pues el ahora qué viene con la creación de un centro de innovación
con poco dinero, pero es un centro de innovación en el que colaboramos con empresas públicas, con organizaciones, con empresas privadas, y donde lo que hemos conseguido hacer es poner en marcha distintos proyectos, como puede ser un bus laboratorio con una empresa privada, o un panel para dar información en algún municipio, un bus autónomo que funciona teóricamente sin conductor, pero por normativa todavía tiene que funcionar con conductor, o ponemos experiencias piloto que tienen que ser la información o la calidad del servicio. Y todo eso siempre es en colaboración con empresas públicas, empresas privadas, organizaciones y universidades. Bien, ese es en lo que estamos ahora trabajando, en lo que queremos que se desarrolle, pero no solamente eso, sino que también queremos trabajar en la descarbonización. Y de hecho tenemos dos proyectos piloto que están en marcha, uno es con un autobús de hidrógeno y otro es con un autobús eléctrico. Autobuses eléctricos que ya teníamos en las empresas que prestan servicio urbano, pero que lo hemos puesto en práctica en un interurbano donde el eléctrico presta peor servicio. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? A la descarbonización, seguimos con la colaboración y ahora mismo estamos en un proyecto que tiene que ver con el MAS, que es, como todos sabemos, es el objetivo final, pero que es piloto, porque nosotros como administración tenemos que tantear los resultados. Y yo creo que me he ceñido a los 3-4 minutos que habíamos hablado. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pachi. Y invitamos a subir al escenario a Fernando Romero, concejal de Transportes del Ayuntamiento de Coslada. Adelante, gracias. Fernando. Parece que funciona. Bueno, yo voy a tratar también de ajustarme al tiempo, aunque tengo aquí algunas notas que podrían llevarme mucho tiempo el desarrollarla. En primer lugar, agradeceros la invitación. La verdad es que la primera vez que os pusisteis en contacto con nosotros, pues coincidíamos en la preocupación por todos los temas que tienen que ver con la movilidad y más en una ciudad como Coslada donde tenemos unos niveles de contaminación muy, muy altos. Entonces, el aspecto medioambiental de todo lo que tiene que ver con la movilidad es muy importante. Me ha agradado gratamente escuchar a María José Rayó porque mi intervención está muy alineada con las líneas generales que ella ha trasladado. Entiendo que hoy en día cuando hablamos de movilidad sostenible, hay algunos lugares comunes que ya todos tenemos asumidos. Uno de ellos es la eficiencia social, la energía renovable, o sea, tiene que estar la movilidad asociada y el aspecto social de la misma, además de la intermodalidad. En ese sentido, está muy alineado con la línea general que desde la plataforma estáis impulsando vía los manifiestos, ¿no? Estamos muy alineados en ese aspecto. Y otro aspecto muy importante que yo creo que estamos todos de acuerdo es el de la colaboración. No solamente la colaboración público-privada, sino también la colaboración entre las administraciones. Esto es algo muy importante. Y yo voy a tratar de aterrizar, permitirme que ponga un par de ejemplos, que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Coslada. Colaboración público-privada. El Ayuntamiento de Coslada lleva años colaborando con el Centro Español de Logística, que está aquí presente, y que en la intervención inicial ya se nos ha comentado que vamos a estar en Coslada, os invitamos a estar allí, en un edificio municipal que se gestiona en colaboración con CEL. ¿Y para qué? Pues para algo que tiene mucho que ver con la movilidad, aunque parezca que no, la logística. En alguna de sus acepciones del RAE, pues siempre tiene mucho que ver con lo que es movilidad, movilidad de tropa, movilidad de personas, y CEL no puede ser ajeno al manifiesto de la movilidad de la logística urbana, que es lo que vamos a presentar en Coslada. Creo que es un ejemplo positivo de lo que puede representar la colaboración público-privada para impulsar este tipo de iniciativas. Y En lo que tiene que ver la colaboración entre las administraciones, bueno, aquí voy a poner un par de ejemplos negativos, porque creo que las administraciones tenemos que colaborar mucho más y tenemos que colaborar desde los inicios, incluso desde el diseño de las infraestructuras. En Coslada, para los que no sepáis, el Wanda, la infraestructura del campo del Atleti, pues la tenemos ahí al lado, estamos encantados, pero cuando juega el Atleti, tenemos un problema de movilidad en la ciudad, se colapsa la ciudad. No hemos aprovechado el desarrollo de esas infraestructuras
para mejorar movilidad activa, por ejemplo, que podríamos haberlo hecho si hubiera habido una colaboración más estrecha entre las distintas administraciones. Otro ejemplo, que estuve ayer reunido precisamente con los vecinos del Cañaveral, otro barrio vecino de Coslada que tiene un problema importante de movilidad porque yo creo que no hemos hablado suficientemente las administraciones. Entonces, hay instrumentos que si desde el principio los tenemos en cuenta, hablamos, llegamos a acuerdos, creo que luego en algunos casos no será necesario o cuando lo sea será en menor grado buscar soluciones a posteriori. O sea, vamos a tratar de que no generemos el problema desde las administraciones y así no será necesario en algunos casos que busquemos soluciones a los mismos. Entonces, en este sentido, quería aprovechar este foro también para poner de manifiesto esa necesidad de que hablemos, como bien han dicho al principio, entre todos. Esto o lo hacemos entre todos o no lo hacemos. En este sentido, creo que es una grata noticia, como he dicho al principio, esta plataforma por el futuro de la movilidad, creo que es una gran idea y desde aquí quiero lanzar el compromiso del Ayuntamiento de Coslada a ser un miembro activo de la misma. Y por acabar, invitar a los miembros de las empresas que estáis presentes en la plataforma, a que colaboréis con nosotros. Nosotros vamos a aprobar dentro de unos días, espero, partidas económicas específicas para el desarrollo de zonas urbanas. Queremos mejorar la movilidad a los polígonos industriales. Os estamos esperando a que nos facilitéis, a que habléis con nosotros, a que nos hagáis propuestas, que el primer paso ya lo hemos dado nosotros, que es el presupuestario, el que tengamos fondos suficientes para poderlas implantar e invitaros a colaborar a las mismas. No sé cómo cuánto de tiempo, espero que no me haya pasado. Muchas gracias, Fernando. Recogemos el guante y esperemos colaborar seguro con Coslada. Y de hecho, allí nos veremos la semana que viene, el 24, en el lanzamiento del manifiesto de logística urbana. Ahora invito a subir al escenario a Alfonso Sánchez, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sergio, por invitarme a participar en este lanzamiento, ¿no?, de esta plataforma, el futuro de la movilidad. Sin duda alguna, es un reto que tenemos todos por delante. Bueno, como sabéis, la Empresa Municipal de Transportes lleva 75 años moviendo a personas en la Ciudad de Madrid. Aspiramos a seguir 75 o muchos más, ¿no? Realmente la transformación de la empresa, siempre relacionada con la innovación, ha sido paso a paso irse transformando. Y hemos pasado de ser una empresa de transporte público a una empresa de movilidad. Una empresa de movilidad que no para de innovar, siempre pensando en un transporte multimodal, en un transporte conectado, en un transporte descarbonizado. En definitiva, una serie de puntos en los que estamos trabajando profundamente y que hemos recogido en nuestro plan estratégico 21-25 que hemos presentado recientemente. Un plan estratégico centrado en varios temas o en varios ejes. Uno es la descarbonización. Otro es, y ha hablado María José, del ciudadano. Nosotros en la Empresa Municipal de Transporte, más que del ciudadano, nos gusta hablar del cliente. Nosotros, a pesar de ser una empresa que, como sabéis, tiene la exclusividad del transporte público en la ciudad, no pensamos que ese usuario sea cautivo de nuestro transporte. Queremos ir más allá y tratarle como a un cliente, una persona que se va a mover de un punto A a un punto B y que tenemos que facilitarle con nuestras herramientas la mejor forma de hacerlo. Luego somos una empresa sostenible, pero no solo sostenible en lo medioambiental, sino que tenemos que conseguir ser sostenible en lo económico. Para ello, estudiamos diversas maneras de mejorar el negocio, no solo con el transporte público, que como sabéis está subvencionado y aquí está el director de Planificación y Explotación del consorcio, que lo conoce bien, sino en las otras actividades de gestión que tenemos, de aparcamientos, de la grúa, de Bicimat, etcétera. Tenemos que ser eficientes económicamente. Y luego, por último, pues tenemos que ser una empresa digital, una empresa conectada, una empresa que da servicio a ese cliente que lleva en su mano, por ejemplo, con nuestra aplicación Madrid Mobility 360, lleva en su mano cómo moverse dentro de la Ciudad de Madrid utilizando todos los modos posibles. Y ahí entra esa colaboración público-privada, ¿no? Esa
utilización de los modos de transporte que pueden ir desde el patinete a la bicicleta, pero desde luego con la columna vertebral del transporte público, que sin duda es la que mueve el mayor número de clientes, como nos gusta decir, dentro de la movilidad de la ciudad. Por contar algunos proyectos, básicamente, dentro de la descarbonización, lo fundamental. Nosotros tenemos una flota a día de hoy 85% verde. Este año dejarán de operar autobuses alimentados por gasoil dentro de la ciudad de Madrid, de manera que a final de año, primeros del que viene, solo tendremos autobuses de gas y autobuses eléctricos. Una flota eléctrica que en el 2025 será el 25% de la flota y en el 2027 alcanzaremos el 33% de la flota. Para en el año 2033 haber eliminado el gas también dentro de la ciudad de Madrid, en el año de 2033 solo funcionaremos con autobuses eléctricos, bien impulsados por baterías, como es la tecnología madura que tenemos a día de hoy, o bien con otro proyecto tecnológico que vamos a desarrollar, que es el hidrógeno. Nosotros somos pioneros en el hidrógeno. Ya en los primeros años del 2000, 2001, 2002, hubo autobuses de hidrógeno en Madrid. No fueron una historia de éxito precisamente en aquel momento, pero sabemos cómo funciona esa tecnología y dentro de esa tecnología vamos a desarrollar una hidrogenera dentro de un centro de operaciones nuestro para un proyecto entre 10 y 20 autobuses de hidrógeno, de manera que esto nos va a llevar a una nueva tecnología que creemos que será el futuro. Siempre nos gusta tener, aparte de la tecnología dominante dentro de la empresa, otra segunda tecnología que sea el futuro. En este caso pensamos que será el hidrógeno. Y luego, para no extenderme mucho, me gustaría hablar un poco de toda la transformación digital, toda la transformación que hemos hecho. Hablaba de la aplicación Madrid Mobility 360. Hemos conseguido los fondos también de los fondos NextGen. No está la secretaria del Ministerio porque se ha ido, pero es de agradecer que los ayuntamientos contemos ahora con esos fondos. En el Ayuntamiento de Madrid se han conseguido unos 150 millones de euros, de los cuales 100 vendrán a la empresa municipal de transportes para nuestros proyectos que estoy contando, de descarbonización, de mejora de Bicimad, etcétera, pero parte de ellos también irán a esa digitalización que estoy diciendo para la mejora de la aplicación de Madrid Mobility 360, y estoy pensando en darle más facilidades a los usuarios, que el sistema de pago sea todavía más sencillo. Ya sabéis que en nuestros autobuses, en nuestras bicicletas, se puede utilizar las tarjetas contactless, en todas sus modalidades, los códigos QR, en fin, toda la tecnología que es vanguardia ahora mismo la tenemos en la MT ya desde hace algún tiempo operativa. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Y fruto de esos fondos también, y como operadores, pues vamos a transformar también no solo los autobuses, no solo las instalaciones, porque estamos convirtiendo los centros de operaciones de la empresa municipal de transportes en las mayores electrolineras de España realmente. Se habla mucho de electrolinera, de vehículo privado, pero realmente es impactante ir a un centro de operaciones como es Carabanchel en este momento y ver cargando líneas de 50 autobuses eléctricos, ¿no? Es impacta ver eso y no lo hay en muchos sitios. Y, como decía, aprovechando los fondos de NextGen, pues vamos también a cambiar como operadores todo el sistema de Bicimad. Vamos a hacer una transformación total, vamos a cambiar el sistema de bicicleta pública, nos vamos a expandir a todos los distritos y vamos a hacer un proyecto que hemos licitado, está ya en licitación por cerca de 50 millones de euros para esa transformación que va a hacer de la bicicleta un nuevo sistema. Hemos pensado que el sistema ya estaba con una cierta obsolescencia por ser del año 14. O sea, todo va evolucionando muy deprisa y en esa línea vamos a seguir trabajando. Y no me quiero extender mucho más porque tendría para hablar durante mucho más tiempo, pero creo que hoy estamos para 5 minutos y para daros la enhorabuena, Sergio, Luis, por esta plataforma en la que colaboraremos activamente. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Y ahora damos la bienvenida a David Moneo, director de IFEMA Mobility. Cuando quieras, David, bienvenido. Y muchas gracias por tus aportaciones. Buenos días a todos. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación. Me voy a quitar la mascarilla, que así hablo mejor. Gracias por la invitación. Y bueno, enhorabuena por estas iniciativas, esta plataforma. Ya son varios años los que llevamos colaborando con el Hub de Movilidad Conectada.
Y bueno, hemos hecho muchos proyectos en las distintas ferias de movilidad que tenemos en IFEMA. Y bueno, yo hoy estaba aquí pues para invitaros a un nuevo proyecto en IFEMA. Voy a intentar ser muy sintético porque realmente podría estar mucho tiempo contándoos porque día a día pues van habiendo nuevos avances, nuevas incorporaciones a este proyecto. Este proyecto se llama Global Mobility Call. Es el proyecto, yo creo que para este año, más ambicioso que tiene IFEMA. Es un proyecto congresual con exposición que está impulsado y está apadrinado por nuestro presidente actual de IFEMA, que como sabéis es José Vicente de los Mozos. Y bueno, pues es un proyecto que pretende ser una referencia internacional en el impulso de la transformación de la movilidad hacia modelos más sostenibles, conectados y seguros. Cuando hablamos de global, lo comentaba antes María José Rayo, pues el Global Mobility está muy alineado realmente a los objetivos internacionales europeos de la estrategia de movilidad conectada y sostenible. Es global, Mobility es global porque nace con el espíritu de internacionalización. Nuestro objetivo realmente es posicionar a España en el ámbito internacional como un referente en los hubs de innovación de la movilidad sostenible. Creo que es un momento muy oportuno. Es un año, aquí Alfonso ha estado comentando todo el tema de los fondos de recuperación. Todo lo que realmente vamos a fomentar dentro del Global Mobility Call es impulsar esa colaboración público-privada, interconectar a todos los actores privados y públicos, el regulador, la innovación, las startups, para acelerar ese proceso de transformación en un entorno, como os decía, internacional, en el que atraer también todo el talento y toda la innovación que se está desarrollando fuera de nuestras fronteras para, como os decía, acelerar y desarrollar pues toda esa cadena de valor, esa nueva cadena de valor y ese nuevo ecosistema que se va a desarrollar en torno a la movilidad sostenible. A ver, podría contaros, el Congreso se va a estructurar en un auditorio principal, 5 foros que van a tener temáticas relacionadas con la tecnología, la gestión del dato, toda la parte de Urban Mobility, la parte multimodal de transporte de mercancías y personas, la parte regulatoria, cómo va a afectar todo esto a cómo nos vamos a comportar en el futuro, los cambios que va a haber en la sociedad, y luego también le vamos a dar un enfoque a la parte rural. Comentábamos anteriormente, lo comentaba María José, yo creo, el tema de que no debemos permitir que el desarrollo y la innovación en la movilidad pues deje fuera de juego a las zonas con baja densidad de población. Y también en el Global Mobility va a tener una parte importante. Y yo creo que una de las partes más importantes y que diferencia este evento y este congreso de todo lo que se está desarrollando es que tiene un concepto multisectorial. Es decir, vamos a tener dentro del Global Mobility Call 16 sectores diferentes. Sectores implicados directamente en la movilidad y sectores que de una manera directa o indirecta van a verse involucrados en todo el proceso de transformación. Sectores como los seguros, la banca, la parte sanitaria, la salud, la educación, son sectores que se van a ver también muy involucrados en la transformación. Y contamos pues con el apoyo y la coordinación del Ministerio de Transporte. El MITMA es el socio principal, junto con IFEMA, en el impulso de este proyecto. De hecho, hemos presentado el proyecto en París, hemos presentado el proyecto en Dubái, junto con la ministra, en el pabellón Expo de España. Vamos a Roma dentro de 2 semanas. Estuvimos también en Portugal con el alcalde Carlos Moedas. Y el objetivo que estamos persiguiendo realmente con el Ministerio y con el Gobierno de España es lo que os comentaba, realmente alinearnos con Europa. Contaremos con la presencia de la comisionada europea, nos ha confirmado ya su presencia, la comisionada Adina Balean, que estará presente también en el Global Mobility. Tenemos al Rey de España, a su majestad el Rey de España, como presidente del Comité de Honor, es nuestro principal embajador en este proyecto tan ambicioso. Y luego vamos a contar con un plantel de speakers a nivel internacional pues que no se ha visto realmente en España en los últimos años. Gente pues del ámbito económico, sí, la verdad es que podría estaros contando un montón de cosas, pero bueno, oye, no me puedo extender más. Gracias. Os invito a que nos sigáis en redes sociales, en la web. Vamos a ir publicando todas las novedades, participación de nuevos speakers, ciudades, regiones, instituciones y organismos internacionales. Bueno, la verdad es que va a ser un evento impresionante que pretendemos que vertebre todas las iniciativas de movilidad juntos, al final,
conseguimos mucho más y ese es el objetivo que busca el Ministerio y que busca IFEMA con este evento, vertebrar para potenciar y acelerar ese proceso de transformación. Gracias a todos, gracias Luis y bueno, invitaros y por favor seguidnos en redes para que estéis informados de todo lo que vamos a avanzar con el Global Mobility Call. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Perdona, pero perdona que te cortara, pero es que tenemos que abreviar. Nos estamos alargando un poco y vamos a ir acumulando retraso. Se nos va a pegar luego el aperitivo con la cena, este paso. Bien, damos la bienvenida ahora a Nuria. Nuria Domínguez es directora de innovación y alianzas, partnership, ¿verdad?, de SEAT. Bienvenida, Nuria. Hola, buenos días a todos. Yo también tengo mis notas y sí que voy a seguirlas para no dejarme nada. Veréis que hay confluencia de ideas. Estamos de acuerdo, estamos muy alineados, por tanto, algunos mensajes van a repetirse, pero creo que es importante ver que realmente esa alineación es así. De entrada, muchas gracias por invitarnos y por permitirnos este espacio para compartir nuestra visión sobre cómo es la movilidad. Hoy estamos aquí para presentar una plataforma de innovación y de colaboración público-privada. Yo creo que es la culminación de los trabajos del último un año y medio, dos años, en los que los socios hemos intentado crear un consenso sobre cuáles creemos que son las palancas y las líneas troncales para mejorar la movilidad. Y entonces ahora es cuando debe empezar el rock and roll y empezar a ponerlas en práctica. Toca hablar de movilidad. Si hablamos de movilidad, la movilidad es un derecho. Y ese derecho lo ha recogido, no lo ha mencionado María José, pero lo ha recogido el anteproyecto de ley de movilidad sostenible. Y es un derecho que nos da libertad. Libertad de elegir dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, qué hacemos, dónde salimos. Y esa libertad, en los últimos tiempos hemos descubierto lo vinculada que está a la salud y a la calidad de vida. Con lo cual, cuando hablemos de la movilidad del futuro, que es lo que pretende esta plataforma, debemos pensar en movilidad sostenible, sostenible entendida eléctrica, pero también garantizando que el origen de esa energía es verde, que a día de hoy estamos con estos temas de candente actualidad, ha de ser saludable como resultado de la mejora de la calidad del aire derivada de la electrificación, pero también por la promoción de movilidades más activas. Debe ser segura, creo que María José también lo ha comentado, es decir, poner la tecnología y la innovación al servicio de la movilidad para conseguir un transporte más seguro. Debe ser accesible, que es algo que no se ha comentado, o sea, tanto desde el punto de vista económico, es decir, no puede ser un lujo al alcance de unos pocos, y tiene que ser accesible también desde el punto de vista de que no todo el mundo puede utilizar todos los usos. Como mínimo hay que garantizar esa capilaridad, con lo cual hay que eliminar las barreras arquitectónicas, pero también las digitales, ¿no? Y luego, por último, ha de ser una movilidad conectada. Estamos todos de acuerdo que tiene que ser multimodal y que sea complementario, es decir, estamos de acuerdo en que el transporte público es el vertebrador de la gran masa, pero el que te da capilaridad hasta el último punto, puerta a puerta, es la complementariedad con los servicios de compartida, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Básicamente, ¿qué pasa? Que todo esto que acabo de mencionar solo va a ser posible con la colaboración. La colaboración es clave. Y se ha mencionado muy bien, normalmente hasta ahora ha sido colaboración privado-privado, y ahora necesitamos colaboración público-privado y colaboración público-público. Y ambas son igual de importantes. Y me gustaría poner unos pocos ejemplos de a qué nos referimos. Cuando queremos una movilidad sostenible y queremos la electrificación de la flota, necesitamos puntos de recarga, porque la gente, la demanda no está ahí porque tiene miedo a quedarse sin batería. Bien, pues este establecimiento de puntos de recarga que den capilaridad solo se va a conseguir con la cooperación y la coordinación de las energéticas con el sector público. Pero también se requiere una coordinación territorial, con lo cual colaboración pública-pública para realmente garantizar esa capilaridad. Cuando decimos que queremos una movilidad segura, y aquí María José otra vez lo ha mencionado, las tecnologías hay que testearlas. Por ejemplo, pensamos vehículo autónomo, vehículo conectado.
A día de hoy no se puede testear porque la ley no lo permite. Evidentemente, un coche sin conductor no está establecido en la ley. La nueva ley de movilidad establece estos sandboxes, pero necesitamos otra vez la colaboración público-pública, porque esto donde sucede es en las ciudades, con lo cual hay que ver cómo hay esa coordinación para que esos espacios y marcos legales sean posibles. Otro ejemplo de colaboración público-pública. A día de hoy, cuando conducimos un coche, da igual la ciudad en la que estemos, que se conduce de cualquier manera, de la misma manera, ¿no? No sucede lo mismo con los vehículos de movilidad personal, porque las ordenanzas dan la libertad a que cada ayuntamiento pueda gestionar cómo considera que debe ser. Esto, en según qué límites, está bien, pero hay que conseguir una coordinación de mínimos para que se aporte seguridad al ciudadano de que da igual que yo esté en Sevilla o en A Coruña, que voy a conducir de la misma manera. Por tanto, otra vez, colaboración público-pública. Y un último ejemplo, por ejemplo, hablamos de movilidad conectada, un multimodal. Para que esto sea así, se necesitan infraestructuras de movilidad conectada, multimodal. Es decir, que allí donde haya una parada de metro o una parada de bus, existan zonas reservadas para el coche compartido, para la moto compartida, para la bicicleta. Y esto solo se puede conseguir otra vez con colaboración público-privada. No me voy a extender mucho más, simplemente decir que realmente hay mucho consenso. Aquí podéis ver que tenemos decisores públicos, gestores del transporte público, gestores de movilidad compartida, fabricantes de coches, gestores de infraestructuras y empresas energéticas, y aquí estamos todos de acuerdo con lo mismo. Solo dos puntualizaciones que me gustaría hacerle a los agentes públicos. En el contexto de los Next Gen necesitamos el ya. Lo ha mencionado María José, necesitamos flexibilizar los mecanismos para que la colaboración público-privada pueda ser hoy, mañana, y no tengamos que esperar el año que viene, porque los fondos no esperan. Igual de importante, o quizás más, es que necesitamos estabilidad. Es decir, nosotros ahora vamos a hacer grandes inversiones. Las inversiones no solo vienen de Europa, el sector privado va a hacer fuertes inversiones. Y estas inversiones necesitan estabilidad. Es decir, nosotros ahora tomamos una decisión, invertimos, y lo que no podemos esperar es que con el próximo cambio de gobierno se cambie completamente de rumbo. Y eso implica que las decisiones que se tomen ahora sean de consenso, que sean pactos perdurables en el tiempo, para que sea tomada desde el gobierno, pero conjuntamente con la oposición. Por tanto, aquí la fórmula es clave y aplicable a todo. Es alianzas, alianzas y alianzas. Muchas gracias. Dámela, Nuria. Gracias, Nuria. Muy bien, gracias, Nuria, por tu intervención. Damos la bienvenida ahora a Juan Benítez, director de negocio y movilidad de Ferrovial. Muchas gracias, Luis. Voy a dejar aquí las notas también. Buenos días. Sí, voy a ser muy breve. Bueno, como la mayoría de vosotros sabéis, Ferrovial es una empresa de infraestructuras, pero la gran mayoría de nuestras infraestructuras son infraestructuras de movilidad. Y a la vista de los cambios que están sucediendo en el mundo de la movilidad, y sobre todo los que van a venir con el mundo del vehículo autónomo, Ferrovial decidió hace unos años meterse de lleno, en lugar de esperar a que la movilidad viene y trae sus cambios, y nosotros ir a la cola y adaptar esos cambios. Ferrovial decidió montar un negocio de movilidad para entender el modelo de negocio, para entender los cambios sociales, para entender los cambios de tecnología, ¿no? Y en este ámbito estamos en tres capas, ¿no? La primera es la capa de operación. Operamos más de 1.500 coches eléctricos en la ciudad de Madrid, París y Lyon. Y esto lo que nos permite es estar en contacto con el mundo del vehículo, con el mundo de los usuarios. Y fue la primera vez que para Ferrovial entramos en la movilidad urbana, que tradicionalmente Ferrovial siempre ha estado en la movilidad interurbana. La segunda capa es la capa digital, y bueno, con Citi y los servicios de car sharing entramos ya en la capa digital, pero recientemente hemos hecho una inversión en Más Global, que es la compañía precursora del concepto Mobility as a Service. Y esto lo que nos permite es estar en contacto con los players, tanto privados como públicos, a nivel España y a nivel internacional.
La tercera capa es la capa de infraestructura y aquí es donde con pequeños cambios se puede ayudar bastante a la intermodalidad, pero realmente donde nosotros vemos el gran cambio va a ser con el coche autónomo. La visión de Ferrovial como empresa de infraestructuras dentro de X años es que la infraestructura tiene que estar conectada y proveer de información al vehículo conectado para que sea más seguro y para apoyar en materia de seguridad y orquestar el tráfico, ¿no? Por eso en Estados Unidos hemos lanzado una iniciativa que se llama la iniciativa IVIA, Connected Corridors, que lo que hacemos es, junto con Microsoft 3M y con Telefónica, preparar las infraestructuras que tenemos allí para esto, ¿no? Sobre todo con conectividad 5G. Otra área de interés, y ya termino, es el área de movilidad aérea urbana. Aquí hemos invertido en una startup alemana que se llama Lilium y es una startup de drones de pasajeros y a raíz de esta inversión hemos creado la división dentro de Ferrovial Aeropuertos que se llama Ferrovial Vertipuertos y con el objetivo de desarrollar infraestructuras en este ámbito tanto en Estados Unidos como en España, ¿no? Y ya termino, puntualizar que dentro de la movilidad de esta nueva modalidad, la colaboración público-privada tiene ahora mayor relevancia que nunca y tenemos un enorme reto por delante para descarbonizar el sector. Así que agradecer al Connected Mobility Hub por la iniciativa, a Luis y a Sergio, muchas gracias por esta iniciativa y encantado de conocer a todos y estar a vuestra disposición. Gracias, Juan. Muy bien, tenemos que ir muy rápido. Damos la bienvenida ahora a Borja Hormigo, director de Producto de Movilidad de Iberdrola, el último de los miembros de la alianza que va a intervenir en este primer bloque. Bienvenido. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Luis como a Sergio por la invitación a este evento. Como soy el último y sé que tengo que ser rápido, intentaré ser lo más breve posible, ¿vale? Voy a poner un par de ejemplos solamente de colaboración público-privada, que es para lo que hemos venido hoy. Bueno, desde Iberdrola comentaros que nosotros cómo vemos el futuro de la movilidad. Pues lo vemos, como decía Nuria, de energía verde, con garantías de origen y de cero emisiones, ya sea eléctrica o de hidrógeno. También comentaba Alfonso que ya empieza a ver este tipo de proyectos tanto en Madrid, Barcelona y en las ciudades principales, ¿vale? Ejemplos de colaboración público-privada que vemos. Voy a poner primero un ejemplo donde a lo mejor la administración pública es la que más tiene que estar accesible por parte de las empresas. Nosotros desde Iberdrola tenemos un plan de inversión de 150 millones de euros para poner o para dotar a España de una red de infraestructura de cargadores en la que ya no haya una excusa de que tienen los clientes de los fabricantes de coches, de no me compro un coche eléctrico porque no sé dónde lo voy a cargar o voy a tardar mucho en cargarlo. Y hay una problemática hoy día que ya se está solucionando a través de esta colaboración público-privada, que es los tiempos en los que se necesitan para dar servicio a ese punto de recarga. Nosotros desde Iberdrola tenemos unos 3.000, 4.000 puntos de recarga pendiente de la aprobación de la administración pública para su puesta en funcionamiento. Estamos tardando una media de unos 11 meses para puntos de recarga en baja tensión, de carga lenta, digamos, y de unos 22 meses para puntos de tensión de carga, puntos de recarga de carga rápida. Estamos hablando de unos tiempos muy grandes. O sea, no puede ser que si queremos tener un país preparado para la recarga eléctrica de vehículos, se tarde 22 meses en poner un punto de recarga rápida. Entonces, como ejemplo de la colaboración público-privada, se ha hecho un Real Decreto Ley hace poco en el que la permisología por parte de los ayuntamientos permitía que a través de una declaración responsable de la empresa que ponía estos puntos de recarga se ahorrara ese permiso del ayuntamiento, el cual era el que más retrasaba en torno a un mes, tres meses si era de media tensión, esos procesos. Bueno, pues poco a poco se va trabajando en ello a través de esta colaboración público-privada. Otro ejemplo ya para terminar, ya que tenemos poco tiempo, de colaboración público-privada, en la que las empresas privadas somos a lo mejor las que tenemos que aportar un poco más de ayuda a la administración pública. Hoy que tenemos aquí a diversos empresas o organismos públicos de transporte urbano, el sector de la movilidad eléctrica en los autobuses,
Es un sector muy nuevo. A través de las ayudas europeas se está electrificando ahora la mayoría de cocheras en España, tanto MT Madrid como TM Barcelona. Es cierto que ya llevan muchos años con esto y claramente son el referente a nivel nacional, pero sin embargo todos los demás ayuntamientos de España están teniendo problemas porque tienen mucho desconocimiento acerca de esto. Entonces, creemos desde Iberdrola también que tenemos que ser nosotros, como empresa privada y expertos en grandes proyectos de innovación, los que les ayudemos a ellos a saber cómo tienen que electrificar esas cocheras, cuánta potencia necesitan, cuántos puntos de recarga necesitan, si es viable electrificar las rutas de sus autobuses. Pues todo ese tipo de colaboración debe ser, a lo mejor, en este caso, la empresa privada la que se ofrezca a la administración pública a ayudarles a saber cómo electrificar sus flotas. Y bueno, eran solo un par de ejemplos de colaboración público-privada, tanto de la empresa hacia la administración pública como de la administración pública hacia la empresa, por poner un ejemplo de lo importante que es este tipo de colaboración, y agradecer de nuevo a Luis y a Sergio que se haga este tipo de iniciativas, porque creemos que es muy importante y que debe seguir así. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Borja. Gracias, Borja. Bien, muchas gracias. Vamos a dar paso rápidamente ya a los paneles, a los diálogos. Vamos, le doy la bienvenida. Vamos a intentar a subir al escenario a Alex Martín, CEO de Aire Mobility, Ángela Montánchez, responsable de crecimiento Global Vía, y Julián Lara, director de Espacio Internacional de MIP. Vamos a adelantar esto un poco, ¿vale? Si os parece. Vamos a adelantar. Eso es, tenéis, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, me voy a poner esto. La verdad es que hemos acumulado retraso, perdonadnos. Deberíamos de abrir un poquito los paneles, quizá no debamos de tener 30 minutos cada panel, porque si ocupamos ahora una hora en los dos diálogos, vamos a empezar muy tarde, o sea, el cierre institucional va a ser muy tarde, el catering va a empezar muy tarde. Así podemos acortarlo en 20 minutos. Estamos en familia, esto es un diálogo entre amigos, entre miembros de la alianza. Llegado a este punto, me gustaría destacar que aquí, en el día de hoy, evidentemente no hemos podido darle cancha a todos los miembros de la alianza. Aquí lo que se ha visibilizado hoy es un pequeño botón de muestra de todas las entidades que nos acompañan. Una representación antes la hemos tenido con las 7 personas que han intervenido, ¿no?, de instituciones públicas y también empresas privadas. Y ahora tenemos a 3 empresas muy relevantes, Global Vía, MIP y Aire Mobility, que nos van a hablar sobre cuestiones de movilidad multimodal y en concreto en la movilidad obligada, ¿no?, la movilidad a centros de estudio, a lugar de trabajo, esa movilidad obligada. Y vamos a hablar, si os parece, del ejemplo que estáis poniendo en marcha tan interesante en Sevilla, Ángela, donde Global Vía es el operador del metro de Sevilla, ¿verdad? Y estáis aliados con MIP para ofrecer alternativas y soluciones, integrar distintas soluciones. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre esto del metro de Sevilla? Pues mira, lo primero es reflexionar sobre la importancia que tiene la movilidad sostenible. Pensad que en 2030 5.000 millones de personas van a vivir en las ciudades, lo cual hace fundamental planificar y tener una movilidad eficiente, ¿no?, y que además ayude a reducir la huella de carbono. Sevilla ha sido una de las primeras ciudades en declarar la emergencia climática y además tiene un caldo de cultivo muy bueno, una red de transporte público muy asentada, Metro de Sevilla como agente neutro de huella de carbono, una red de autobuses eléctricos y la aparición de muchos operadores de última milla, ¿no? En los últimos 2-3 años Sevilla ha pegado un boom y tenemos bicicletas, patinetes, motos. Entonces, al final, todo esto ha generado, ¿no?, ese caldo de cultivo para poder lanzar MIP Sevilla by Global Vía, que creo que es una de las plataformas que recoge el mayor número de operadores públicos y privados. Pues hay patinetes, bicicletas, motos. Por cierto, Ángela, perdón que te interrumpa. También está allí, de hecho, entre esos operadores tenemos a nuevos miembros de la plataforma, como son, por ejemplo, los patinetes de Voy, ¿verdad?
Totalmente, está, sí, está, sí. Está la Yego, ¿verdad? Las motos eléctricas. Las motos, está también. Revi, el consorcio de transportes, con lo cual también estamos dando solución no solo a la movilidad urbana, sino a la movilidad interurbana. Y al final, pues tener MIP Sevilla Baigo Balbía nos ha permitido desplegar múltiples proyectos. Como tú bien decías, Boy, pues al final el explorar y el ofrecer esa alternativa al ciudadano con modos multimodales, ¿no? Tomando el transporte público como eje vertebrador, pero dando esa solución a la última milla, ¿no? Con el patinete, por ejemplo, o la moto. También estamos explorando temas de DRT, ¿no? De transporte a la demanda, para dar soluciones de conexión entre el metro, por ejemplo, y Cartuja. También se ha lanzado un proyecto muy interesante de premiar al usuario por moverse de manera sostenible al trabajo, con Ciclo Green y City Cartuja, estoy hablando, Smart Cartuja. Y bueno, muchos proyectos que nos quedan por explorar. Creo que aquí la clave está en ofrecer modelos de suscripción y ticketing unificado, que ya ha habido muchos ejemplos, ¿no? En Helsinki, donde además ha habido un apoyo normativo que requería a los operadores, tanto públicos como privados, que abriesen sus datos y que además permitiesen en todas las partes vender tickets, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos quedan muchos retos, yo creo que ahora podemos comentar, claro. Pero es ser multimodales de verdad y ser lo suficientemente atractivos, convenientes y sencillos para ofrecerle al usuario una alternativa real, ¿no? Una alternativa que le deje el coche en casa. También es muy importante, y ya lo hemos dicho toda la mañana, pero poner al usuario en el centro y de verdad dándole el control y dándole información en tiempo real de lo que ocurre, ¿no? De incidencias o de cosas que pueden estar pasando, o si se mueve al centro con su coche cero emisiones, saber si va a poder aparcar o no va a poder aparcar. Y luego un modelo de colaboración, y creo que esto es como el denominador común de lo que llevamos diciendo toda la mañana, de establecer un modelo de gobernanza donde todos los operadores nos sintamos cómodos, tanto públicos como privados, datos abiertos y un marco tarifario flexible para poder desplegar modelos de suscripción. Claro. Muy bien, gracias Ángela. Julián, ¿qué nos puedes, complementando las palabras de Ángela, que ya verás que ha hecho un repaso bastante completo, pero bueno, ¿qué papel podría juega MIP en todo esto? MIP sois la gran plataforma, ¿verdad?, de movilidad multimodal que agrega los distintos operadores. Exacto, Luis. Lo primero, ¿sí? No, lo primero... bien? ¿Sí? Sí. Bueno, lo primero, agradeceros que nos hayáis dado la oportunidad de contaros nuestro caso y este caso que estamos llevando en Sevilla. En MIP, por daros algunos datos, estamos ahora mismo operando en más de 20 ciudades, no solamente en Sevilla, y tenemos actualmente integrados en nuestra plataforma de Mobility as a Service más de 80 operadores, tanto públicos como privados. Entonces, cuando veo a tantos players del mundo de la movilidad reunidos alrededor de vuestra plataforma, pues daros la enhorabuena, porque nosotros hemos tomado este reto, este compromiso de poner de acuerdo a mucha gente, tanto de la administración pública, operadores públicos, operadores tradicionales del transporte masivo, metros, empresas de operación de autobús, tranvía, con los nuevos players de movilidad compartida, de micromovilidad, que se están desplegando desde hace años en nuestras ciudades, en las ciudades de España, y no solo en las ciudades de España, sino que esto es un fenómeno que es mundial, es global. Bueno, nos estamos encontrando, aquí en España tenemos cerca de 50 ciudades de más de 100.000 habitantes, están empezando a desplegar todas estas zonas por normativa europea de bajas emisiones, que también nos aportan nuevos retos a la movilidad en las ciudades. En el caso de Sevilla, bueno, pues, ¿qué podemos comentar? Tenemos 12 operadores integrados, tenemos integrado el Consorcio Regional de Transporte, que permite que la gente que viene de fuera hacia los centros de trabajo tenga información en tiempo real de estos vehículos. Esto es precisamente por la información del consorcio. También tenemos integrado el transporte urbano, el metro con Global Vía, y luego varios operadores en los que ya permitimos no solamente la operación, la información, sino el pago. Tenemos los taxis. Hemos integrado también el concepto de park and ride, que los usuarios del coche privado, que yo creo que es uno de los objetivos que tenemos a nivel de transporte público, recuperar después de esta
de esta situación pospandemia, esos niveles de demanda que teníamos previos en 2019, que están luchando todos los operadores de transporte para recuperarlos, bueno, pues ver cómo podemos ayudarlos y sacar a la gente del vehículo privado en los centros de las ciudades, que puedan aparcar este coche y tomar otro vehículo, ojalá de transporte público, movilidad compartida, pues más ecológico, más sostenible. Y bueno, pues en estos retos andamos, no solamente en Sevilla, sino en todas las ciudades, ¿no? Muy bien, gracias, Julián. Y en este sentido también, Alex, Aire Mobility, antes llamada Mi Moto Parking, juega un papel fundamental, ¿no? Estáis ya actuando precisamente en la isla de la Cartuja, que aquí ya ha sido mencionada, ¿no?, por tus compañeros, precisamente para facilitar aparcamiento seguro a la micromovilidad. Si queremos dejar el coche en casa, hay que tener la posibilidad de aparcar de manera segura nuestro patinete, nuestra moto eléctrica, nuestra bicicleta, ¿verdad?, cuando llegamos al centro de trabajo en la isla de la Cartuja. La isla de la Cartuja, para los que no la conozcáis, son los terrenos de la antigua Exposición Universal de 1992, ¿de acuerdo?, que ahora es un parque científico-empresarial muy relevante a las afueras de la ciudad. Y hay una movilidad obligada al trabajo y al estudio, porque también están distintas facultades de la Universidad de Sevilla, muy evidente. Hay creo que 20.000 personas, 20.000 desplazamientos diarios, alrededor de 20.000 desplazamientos diarios a este parque científico-tecnológico. Así es, Luis. Al final estamos hablando de convencer. Sabemos que ahora mismo el coche es el gran protagonista en las ciudades, y si queremos convencer a toda esa gente para que empiece a desplazarse a su trabajo o en sus desplazamientos urbanos con vehículos sostenibles de dos ruedas, como pueda ser la micromovilidad, pues necesitamos ponérselo realmente muy fácil. Y sí que ahora tenemos una gran oportunidad para que con el transporte público como eje vertebral pues se pueda apoyar con la micromovilidad y viceversa, ¿no?, que la micromovilidad, gracias al transporte público, pueda llegar mucho más lejos. En este punto es donde aparece Aire Mobility. Nacemos en 2018 y convencidos que una parte del engranaje de toda la movilidad sostenible pasa por ofrecer al usuario un estacionamiento cómodo y seguro cerca de su destino. Sabemos que a este tipo de usuarios les gusta caminar poco, y entonces sí que apostamos por una gran red muy bien repartida por la ciudad. En esta línea, lo que nosotros vamos a aportar es crear espacios, ya puedan ser en locales comerciales, pero también en espacio público, donde con una estructura ligera y modular pues podamos desarrollar y crear estos espacios, ¿no?, para el estacionamiento. Es cierto que somos muy innovadores, la cabeza nos va muy rápido, nos adaptamos, y con este mundo en el que estamos ahora mismo de cambios, hemos sido capaces de ir pivotando, ¿no?, ir mejorando todo lo que es este servicio para poder rentabilizar al máximo posible estos espacios. Sabemos ahora mismo que las bicicletas y los patinetes están creciendo, pero falta todavía mucho, ¿no? Entonces, estos espacios, nosotros tal como lo vemos y como los proyectamos y los gestionamos, no es como lanzar una caja de zapatos ahí en mitad de una plaza, sino que le queremos dar cierto sentido también desde el punto de vista de multiservicios. Estos espacios que creamos no solo tendrán o tienen un impacto visual muy reducido, muy integrado dentro de la ciudad, sino que además dentro de este espacio creamos zonas para el estacionamiento de micromovilidad privada, tenemos también zonas para lockers de reparto de logística, que entendemos que es fundamental en el caso de Sevilla, que hemos ganado el reto para un biciestacionamiento en la Cartuja, pues hemos firmado un acuerdo con Amazon. Amazon y estos operadores de lockers tienen graves problemas para poder instalar sus armarios en las ciudades, y se pueden apalancar y se pueden subir a estos hubs multiservicios que nosotros vamos desarrollando y que queremos implantar por todas las ciudades. Adicionalmente, pues incluimos también armarios y taquillas para el equipamiento personal de los usuarios. Creemos que es fundamental, como decíamos, no solo la seguridad, sino también la comodidad. El que se desplaza en un patinete o en una bicicleta tiene que ir con un casco, con una serie de equipamiento, que al final que lo pueda dejar en una taquilla y puede ir a sus reuniones, a su trabajo tranquilamente, pues es muy importante. Y luego, por otro lado, como queremos hacer estos espacios rentables, pues muchos operadores de movilidad compartida se quieren subir también a este carro. Estamos viendo que tenemos una gran capacidad tractora, porque encuentran que en estos hubs pueden instalar armarios, racks de baterías, donde sus propios empleados no tengan que ir a la base, a las afueras de la ciudad, a coger baterías para
cargarlas en los patinetes o en las bicicletas, sino que allí mismo puedan tener espacios donde ellos puedan acceder, puedan hacer un pequeño mantenimiento, incluso puedan cargar sus vehículos que usan sus empleados durante el día, ¿no? Todo esto al final, como digo, pues creamos en ese entorno, ¿no?, de multiservicios pues para todos los ciudadanos o, como decía en la MT, ¿no?, para todos los clientes que al final usan el transporte público y donde nosotros también queremos aportar ese granito de arena para que la transformación de las ciudades a través de la movilidad pues sea una realidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, vamos a hacer una ronda más y así ya en torno a 20-25 minutos acabamos este panel. He hecho esta explicación, esta puesta en común, ¿no?, de lo que estáis haciendo y el ejemplo de Sevilla y la Cartuja en concreto, ¿no?, como ese punto de encuentro donde estas tres empresas están colaborando, están actuando. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué le podemos pedir, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla o a otros operadores? ¿Qué nos faltaría hacer? ¿Cuáles serían los siguientes pasos, ¿no?, de allí, Alex, en contra empresa en la Cartuja? O, si parece, hacemos la ronda al revés y acabamos con Ángela. ¿Dónde podemos ir los próximos años? Venga, vamos a dedicar 10 minutos a esto. Bueno, desde nuestro punto de vista, creo que estamos haciendo los deberes porque ya estamos integrados con MIP para que nuestro servicio esté dentro de su plataforma y estamos muy cerca de Metro de Sevilla, de Global Vía, para que de alguna forma nos podamos beneficiar y ponérselo muy fácil a los usuarios que puedan dejar el coche y desplazarse con estos vehículos. En cuanto a la administración pública, realmente creo que las cosas se están haciendo muy bien. Creo que la administración es lenta, pero el Connected Mobility Hub está haciendo un trabajo fantástico educando a esos funcionarios que realmente igual no están muy puestos en temas de movilidad y haciéndoles un poco entender cuál es la línea de trabajo y cómo se tienen que desarrollar las ciudades en cuanto a movilidad sostenible. Y en esa línea, yo desde mi punto de vista, y creo que un gran ejemplo es Sevilla, que es donde hemos arrancado este piloto. Ellos creen firmemente que el estacionamiento es fundamental para que se desarrollen todos estos vehículos y en esa línea estamos trabajando y creo que las ayudas europeas pues van a ayudar muchísimo también en esta línea. Claro que sí, gracias, Alex. Has mencionado, perdona, al Connect Multi Hub. Los que nos están siguiendo en streaming, que por cierto son 200 personas las que nos siguen en streaming, además de las 60 personas, 50 que estáis hoy aquí presencialmente, quizás no sepan lo que es el Connect Multi Hub. Hasta ahora se ha hablado constantemente toda la mañana del futuro de la movilidad. El futuro de la movilidad es la gran alianza, la gran plataforma de colaboración público-privada. Alex ha tenido un pequeño lapso y ha dicho el Connect Multi Hub porque es la asociación de la cual es miembro. Él, como startup, las empresas y las startups que aportan la solución de movilidad son miembros de una asociación, ¿verdad?, que es el Connect Multi Hub. Ese es el ecosistema de innovación, el contenedor de las startups. Otra cosa es el futuro de la movilidad, que es esa alianza donde también están ya las ciudades, los ayuntamientos, las grandes empresas, y con la que estamos trabajando para, ¿verdad?, para ir más rápido y para transformar la movilidad de nuestras ciudades. Julián, hecha esta aclaración, ¿verdad?, es que tenemos 200 personas que nos siguen en el streaming, ¿no? Tenemos que aclararles esto. Bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo que nosotros tenemos para el futuro? Yo creo que uno de los grandes retos que hemos abordado en Sevilla ha sido precisamente la integración de las tarifas dentro de nuestra aplicación, que es una integración bastante compleja por el sistema tarifario que tienen allí. Entonces, avanzar hacia los medios de pago que comentaba Ángel antes, ¿no? Quizá ofrecer soluciones de movilidad a los clientes que puedan utilizar tanto los métodos de transporte tradicionales como los métodos de carsharing, y eso sería por un lado una de las líneas de trabajo. Luego comentabas el complejo de la Cartuja. Como centro de empresas hemos estado trabajando precisamente con otro sector privado, que es el que no está involucrado en la movilidad, pero bueno, cómo las empresas que no están involucradas en todo esto pueden fomentar que sus propios empleados se desplacen al trabajo de una manera pues más sostenible, utilizando transporte público. Y bueno, hemos tenido también una experiencia que ha ido bastante, bastante bien, en la que pues las empresas estaban ofreciendo incentivos a estos trabajadores para que se pudieran desplazar de una manera más sostenible, pues bueno, o bien transporte público, o bien transporte público compartido. Al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es otra de las líneas que tenemos y que podemos seguir avanzando con las autoridades allá en Sevilla y en otras ciudades.
Y yo creo que la tercera que estamos explorando es el turista, ¿no? La persona que llega a la ciudad y que no tiene ese medio de transporte tan conocido, no sabe exactamente cuáles son las posibilidades que tiene de moverse, e incluso acceder a las distintas actividades turísticas que tiene dentro de la ciudad. Yo creo que esas son las tres líneas que tenemos para los próximos meses, en caso de startup, meses. Muy bien, claro, es verdad. Eso de hablar en años, eso es futuro muy lejano. Las startups nos movemos en pocos meses, a tres meses vista. Adelante, Ángela. Contigo cerramos. Yo soy muy optimista, ¿eh? Porque creo que en el caso de Sevilla tenemos todos los ingredientes y eso es muy importante. Tenemos el apoyo institucional a todos los niveles. Tenemos a todos los operadores, tanto públicos como privados, muy comprometidos a integrarse no solo a nivel informativo, en tiempo real, sino también en el pago. Y creo que el reto está en encontrar los casos de uso, o sea, aquello que haga clic con el ciudadano y también con el visitante y que haga que sea una adopción masiva, ¿no? Que realmente el uso sea muy, 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 muy alto. Así que solo tenemos que hacer lo que ocurra. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a despedir con un fuerte aplauso a estos compañeros. Y ya sin más dilación, ¿se me oye bien? Sí. Perfecto. Ya sin más dilación, damos paso al siguiente panel. Ya estamos a la una del mediodía, vamos con un poco de retraso y nos gustaría acabar, a ver si es posible, en tiempo, para que luego el Ayuntamiento de Madrid pueda hacer el cierre institucional, ¿de acuerdo? Y podamos disfrutar luego de un aperitivo. Damos la bienvenida ahora al siguiente panel, que lo voy a presentar a continuación. Tenemos a Roberto Fraile, concejal de movilidad y demás cosas, que ahora nos contará, del Ayuntamiento de Alcobendas. Se cayó, se tenía que caer. ¡Qué susto! De ahí ya no se cae más veces. Javier Peña, que viene representando a la agencia Las Rozas Innova. No ha podido venir el concejal de Las Rozas, entonces, bueno, viene una persona también muy relevante, director de innovación de Las Rozas Innova. Tenemos a Paloma Martín. Paloma, siéntate por aquí, por favor. Y yo me siento aquí. Paloma Martín, CEO y una de las cofundadoras de una de las startups de referencia que están revolucionando el carpooling en España, Carpool. Y Alsa, tenemos a Álvaro Andrade, el director de innovación de Alsa, una empresa de referencia y una de las primeras empresas que fueron miembros del manifiesto, del manifiesto de la movilidad multimodal. Bienvenido, Álvaro. Tenéis todos micrófonos, menos... Sí. Y esto para ti, y yo hablaré con el micro de Diadema, ¿vale? Si os parece. A mí me gustaría empezar con Roberto, aunque nos hayamos sentado de esta manera, perdona Paloma. Alcobendas fue una ciudad que se adhirió a esta alianza el pasado otoño, antes viste aquella foto, ¿no? En la que estaba ahí Torre Traza, el concejal de Alcobendas. Y bueno, me gustaría, Roberto, que tuvieses un papel análogo al que ha tenido antes tu homólogo de Coslada, ¿verdad? Pasa que no todas las entidades podéis hablar al principio, es que no podíamos dar cabida a todo. Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, aquí lo que representamos es un pequeño botón de muestra de todos los miembros y aliados que tenemos, evidentemente. Luego haremos más jornadas como esta, más actuaciones, iremos a ciudades y tendrán ocasión de hablar otros partners que hoy, por desgracia, pues no han podido hablar hoy. Roberto, empezamos contigo. Cuéntanos qué estáis haciendo desde Alcobendas. Ahí tenéis un problemón gordísimo, ¿verdad? Con el... Sí, creo que eran 60.000... Antes hablábamos de 20.000 desplazamientos de la cartuja y en Alcobendas creo que andan por 100.000, ¿no? Sí. no sé si se me oye bien. Un poco de... Vale. Bueno, la verdad que en Alcobendas... Ay, qué raro, porque como que me retumba aquí el... Perdóname, voy a ver si me lo saco porque es que sí, me oigo rarísimo yo mismo. Sí. ¿Me oís? ¿Ahora bien? Sí. Vale, mejor. Bien, bueno, Alcobendas es eminentemente una ciudad empresarial de las más importantes de España. Bueno, somos la tercera ciudad en España por la facturación de nuestras empresas. Tenemos 15 empresas que facturan más de 1.000 millones, 500 multinacionales y bueno, pues un ecosistema muy, muy rico a nivel empresarial. ¿Qué provoca eso? Como dice Luis, una de las pocas desventajas de un modelo empresarial de éxito es que tenemos muchísima gente que viene a trabajar a Alcobendas, aproximadamente 70.000 personas, y eso se resume en que Alcobendas tiene más trabajadores que habitantes, algo realmente, digamos, curioso, ¿no?
Entonces, bueno, sobre ese problema al final lo que hemos tratado es ponernos a trabajar, verlo como una oportunidad. Uno de los sectores más destacados de la ciudad a nivel empresarial es el de la movilidad. Tenemos 5 compañías de coches que tienen su sede en Alcobendas, aparte de Lisplan, Arval, que acaba de llegar, y un montón de empresas relacionadas con la movilidad. Entonces, a partir de ahí, creamos un centro de innovación digital, siguiendo un poco las pautas de la Comisión Europea, en otra de esas iniciativas que vienen desde Europa, en la que estamos participando activamente, y esperamos que nos lleguen también fondos a lo largo de este año. Y bueno, ahí hemos empezado a trabajar diferentes tipos de proyectos, y pues uno de ellos fue con Ford. Hemos diseñado con Ford un sistema pionero en el mundo, que permite mandar mensajes le permite al ayuntamiento mandar mensajes a través de la aplicación móvil del ayuntamiento a los coches, y por tanto, pues cuando entremos en la zona de bajas emisiones de Alcobendas, pues nos saldrá un mensaje de está usted entrando en la zona de bajas emisiones de Alcobendas, ¿vale? Todo eso programado y geolocalizado con una aplicación que hemos desarrollado directamente con Ford y que pretendemos expandir a otros fabricantes, y que, por ejemplo, ahora mismo hay varias ciudades en México que están probando. Eso fue un desarrollo, una de las cosas que hemos hecho, y luego, pues por supuesto, todas las ayudas del Ministerio de la zona de bajas emisiones, del bus autónomo que está aquí Álvaro, que es uno de nuestros grandes aliados en este proyecto que queremos desarrollar. Y bueno, pues fruto del trabajo de lo que se está viniendo colaborando aquí, ¿no? Esa colaboración público-privada y público-público, porque por ejemplo en este centro de innovación pues tenemos también centros tecnológicos, que veo aquí a Javier, tenemos también a universidades como la Universidad Autónoma que nos están ayudando, y entonces en todo este ecosistema pues al final estamos tratando de mover un montón de proyectos de movilidad sostenible. Varios de ellos, tenemos aquí a la gente de MIP, con la que ya tenemos un proyecto y que vamos a redoblar ahora con la ayuda del Ministerio el esfuerzo para potenciar esta aplicación. Con lo cual, bueno, pues tenemos una oportunidad ahora muy, muy buena para seguir trabajando en nuestros proyectos de movilidad. Claro que sí. Y Paloma, en el caso de Hub, que de hecho soy otro de los aliados de Roberto, ¿no?, en Alcobendas, porque facilitáis esa forma de compartir coche, ¿verdad?, de esa movilidad compartida tan necesaria. Eso es. Para reducir el número de vehículos en circulación. Efectivamente. Muy de acuerdo con lo que habéis comentado todos. Creo que ya tenemos muy asentada que la movilidad tiene que ser sostenible, tiene que ser segura y tiene que ser conectada. Y yo siempre añado la tercera de compartida, ¿no? Al final habéis comentado también la dependencia que hay del vehículo privado. Hay que ayudar a que la gente deje sus vehículos en casa, y una de las mejores maneras es ofreciéndole la oportunidad de viajar en el vehículo de otra persona. Al final, el mayor problema de los atascos es la tasa de ocupación de los vehículos. En Madrid es de 1,1 personas por coche, unos atascos inmensos que nos hacen perder el tiempo y nos quitan un poco esa libertad que comentabais. Y al final, pues estamos yendo todos al mismo sitio a la misma hora. Se trata de que compartamos el coche, el tiempo, los gastos, las conversaciones, las emisiones, etc. Así que muy en línea con la colaboración público-privada, desde Hub es lo que hacemos. Somos una plataforma de carpooling para empresas, universidades y ayuntamientos. Y es un honor para mí estar aquí sentada con colaboradores de Hub, desde el Ayuntamiento de Las Rozas, el de Alcobendas y con Alsa también. De hecho, bueno, el Ayuntamiento de Las Rozas ha sido uno de los primeros ayuntamientos en España en subvencionar el carpooling a través de un proyecto piloto, que ha sido un rotundo éxito, también con el incentivo de fomentar el uso del carril busbao, ¿no? Tenemos carreteras enteras dedicadas para vehículos de alta ocupación, hacen falta soluciones para que la gente encuentre las personas con las que compartir, y para eso está aquí Hub, y también eso está empezando a llegar también al parking. La mayoría de las empresas empiezan a reservar también plazas de parking para vehículos de alta ocupación. O sea que, bueno, de la mano de todos vosotros y de Hub, pues esperemos que en lo referente a la movilidad privada del vehículo, pues podamos compartirla. Muy bien, gracias, Paloma. A ver si os parece, por alusiones, Javier, continuamos contigo con Las Rozas, ¿no? Dado que Hub Carpool ofrece servicios en Alcobendas y son aliados de Roberto en Alcobendas, pero también ha hecho este proyecto piloto tan novedoso en Las Rozas. Una de las cofundadoras, Paloma, de Hub, es residente, si no me equivoco, en Las Rozas, y ha hecho mucho por que actuéis también en Las Rozas y hagáis estos proyectos tan interesantes con el ayuntamiento. Conocía la necesidad de lo vivía en sus carnes, ¿verdad? Sí. Lo sufría. Adelante, Javier. Pues
Por retomar el testigo, es verdad que las ciudades estamos también trabajando para favorecer ese ecosistema de empresas y de startups. Y es verdad que, por lo que recuerdo, una de las cofundadoras de Hub nació también de esos mundos de startups. De esa creación de startups desde que se inician desde también las entidades locales y que se han ido generando ahí. La Rozas Innova lleva muy poco tiempo, lleva pues un año y medio activa al 100% y dando ese queremos las ciudades también trabajar en dar ese empeño de poder trabajar en la innovación y poder generar innovación dentro de las ciudades y un espacio de colaboración. Y cuando nos pusimos a trabajar con los temas de movilidad, uno de los aspectos más importantes y que también nos habéis enseñado vosotros en los manifiestos es toda la parte de micromovilidad, multimodalidad y transporte compartido, ¿no? Entonces, dentro de la movilidad compartida vimos que era muy importante los temas de carpooling y vimos ahí una posibilidad muy importante que pusimos en marcha. Ha sido una experiencia donde hemos tenido más de 2.000 viajes, hemos podido generar un montón de usuarios y creo que ha sido muy beneficiosa y que la queremos repetir. Eso sí que ya es una cosa que ya sabemos que vamos a hacer el año que viene. Pero no solo es eso. Por retomar, por ejemplo, un poco los conceptos de innovación que estamos hablando y que me ha gustado también cuando ha hablado antes María José al principio de del Congreso, el poder disponer de esos espacios que ella comentaba, ¿no? De sandboxes, de espacios donde poder generar la innovación. Nosotros internamente, en lo que es en Las Rozas, hemos trabajado para el desarrollo de un espacio de innovación donde, por ejemplo, hemos podido montar un primer piloto en España de coche autónomo que transportaba comida en una de las calles más principales y peatonales de la ciudad. Creo que ese tipo de experiencias son muy beneficiosas, nos hacen aprender mucho, también ha resultado con bastante éxito y es un poco en ese trabajo de colaboración que queremos hacer entre las ciudades y con las empresas para poder desarrollar esos ecosistemas y esas líneas de negocio. ¿Qué es lo que más estamos trabajando? Pues lógicamente con ese empuje y ese impulso a los temas de multimodalidad y micromovilidad hemos también sido beneficiarios de las ayudas del MIDMA, como otras ciudades, donde queremos desempeñar un gran impulso de los temas de la bicicleta, por ejemplo, y de todo el tema de vehículos de movilidad personal, donde vamos a mejorar mucho nuestra red de carril bici y mejorarla y ampliarla, y donde, por ejemplo, todos estos temas de aparcamientos seguros de bicicletas y vehículos de movilidad personal también va a ser uno de los pilares importantes. Eso como algunos de los proyectos así a destacar de los que tenemos en cartera, ¿no? Y de los que queremos ir desempeñando. Dentro de un plan de movilidad nueva, que el antiguo tenía, ya era del 2009, que estamos también a punto de publicar. Y ya por terminar, también está una parte importante del plan del fomento de la electromovilidad. Creemos que toda la parte de coche eléctrico es un aspecto muy importante y ahí hemos hecho un plan de fomento de la electromovilidad, vamos a lanzar un gran número de puntos de recarga en la ciudad, queremos dar ayudas a los ciudadanos también para que puedan hacer ese cambio de modelo, ya sea en vehículos de movilidad personal o en sus puntos de recarga, y serían las iniciativas así, pues no sé, a considerar que quería compartir con vosotros. Agradeceros también, la verdad, la presencia aquí y a seguir, que sigáis con el trabajo que estáis haciendo porque vamos a seguir y continuar. Sí, gracias Javier. Además, bueno, Las Rozas, acuérdate que estuvo el concejal en otoño, ¿no? También firmando aquel protocolo de adhesión, ya es una nueva ciudad que desde hace ya 3-4 meses, desde noviembre, está ya en esta alianza y así que nada, encantados de teneros a bordo y que sigamos haciendo cosas juntos. Vamos a escuchar ahora a Álvaro. Álvaro, una empresa de autobuses tan relevante que movéis a tanta gente al cabo del día en España como es Alsa y que operáis y que trabajáis mucho en Alcobendas y en la zona esta del norte de Madrid que estaban hablando otros compañeros. ¿Qué papel jugáis? Jugáis un papel fundamental y supongo que estableceréis alianza para hacer cosas conjuntamente con empresas como Hub Carpool o como otras de micromovilidad que permitan llegar al usuario más a vuestros autobuses de una manera más rápida, ¿verdad? Totalmente. Nosotros, no sé si me oye bien, sí, ¿no? Ahora sí. Nosotros también venimos haciendo una transformación de la empresa, ¿no? Un poco en línea con el discurso que decía antes Alfonso, ¿no? De la MT. Pasamos del transporte a una empresa de movilidad global, ¿no?
La ambición de ALSA es ofrecer una movilidad sostenible, multimodal y conectada, y dices, bueno, queda muy bonito, pero ¿cómo lo hacéis, no? Entonces, al final, tenemos nuestra estrategia de corporate venturing. Estamos hiperconectados con el ecosistema, con todos los panelistas que hay aquí, incluso con mucha gente que veo caras reconocibles. Y lo que hacemos es invertimos en startups, generamos nuevas empresas que aporten nuevas soluciones de movilidad y luego proyectos de colaboración con partners tecnológicos o con también startups que nos ayuden, ¿no?, a ofertar esa movilidad sostenible, multimodal y conectada. Hay un dato que es revelador y es las nuevas generaciones, solo un 54% se saca el carnet versus un 81% que se sacaba los baby boomers. ¿Esto qué te dice? Cada vez somos más y encima vamos a conducir menos, con lo cual es un reto muy bonito, va a haber que mover muchísimas más personas, pero claro, ¿cómo lo haces, no? Porque joder, dentro de una empresa que opera servicios de autobús, si la gente no tiene carné, tendré que buscar medidas alternativas para mover a toda esa gente, ¿no? Entonces, dentro de esa estrategia de corporate venturing, tenemos 5 segmentos claves donde estamos trabajando. Por un lado es la descarbonización de la flota, que antes de precisamente comentaba Pachi, ¿no?, del CRTM. Tanto el proyecto del bus de hidrógeno, el eléctrico, como el bus autónomo son nuestros. El bus autónomo es también eléctrico, ¿no? Tenemos un proyecto de hidrogenera en Torrejón. Estamos operando una línea con bus de hidrógeno, dándonos buenos resultados en lo que es un bus metropolitano, ¿vale?, de mayor autonomía. Tenemos también el primer bus eléctrico operando en una línea metropolitana, en el caso de Tres Cantos, conectando Madrid con Tres Cantos. Y por otro lado, el proyecto de bus autónomo que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Al final es lo que decíamos, si no voy a tener conductores, me tengo que ir anticipando, ¿no? Y probablemente en un futuro tendré un sistema mixto en el que tendré flotas conducidas de forma manual y flotas que serán conducidas de forma autónoma. Dentro de conducción autónoma también estamos apostando por el I+D, veo aquí además a Tecnalia, hemos sido recientemente adjudicatarios de un PERTE, en el que, bueno, parte de ese objetivo, ¿no?, es desarrollar el conductor del futuro, que va a ser un software conectado a una serie de componentes hardware a los vehículos autónomos, ¿no? Luego tenemos otra que es muy clave, que es la micromovilidad, y doy también dos datos muy, muy importantes. España el año pasado fue por primera vez récord en ventas de bicicletas, nunca se habían vendido más de 1.500.000. Esto lo que nos quiere decir es que cada vez hay más gente que se va a animar a usar su propia bicicleta. Y en un segmento, que es el que más ha crecido, un 49%, en concreto, la venta de bicis eléctricas urbanas, ¿no? Todo lo que nos viene a decir es, bueno, pues parte de esa gente que no vamos a poder transportar en autobús, porque va a haber carencia, ¿no?, de conductores, pues habrá que darle soluciones alternativas. Nosotros estamos apostando muy fuerte por servicios de micromovilidad, tanto lo que son flotas compartidas, coches, motos, bicis, patinetes, como pudieran ser soluciones de bus sharing o carpooling, así como el despliegue de redes de aparcamientos seguros y conectados para bicicletas y patinetes, porque al final lo que vemos es, nosotros tenemos un ciclo de vida del usuario en el cual, pues por ejemplo, en el sistema de préstamo de bici pública de León, estamos fabricando ciclistas que a futuro luego probablemente tengan su propia bicicleta, entonces también le tenemos que dar soporte con esa infraestructura de aparcamiento seguro y conectado. Y las dos últimas, por rematar, transporte a la demanda, tanto con servicios de autobús a la demanda en zonas rurales, como la propia operación de la VTC y el Mobilitas a Service, ¿no? Porque al final estamos hablando de multitud de soluciones. En los últimos años hemos sacado ya como 4 aplicaciones de movilidad con servicios diferentes. Entonces, bueno, como las juntas, ¿no? También ha hablado antes MIP, nosotros tenemos ya lanzada nuestra propia plataforma de Mobilitas a Service, en el que el partner tecnológico en este caso es MIP, se llama Samoy4U, y un poco similar a Madrid 360, ¿no? Lo que buscamos es juntar todas esas soluciones para facilitar al usuario el uso de las diferentes soluciones de movilidad a través de una única interfaz de usuario. Muy bien. ¿Cuántas cosas, Álvaro, verdad, tenéis entre manos? Bueno, he visto la hora, es ya la 1:20, vamos con retraso. Las intervenciones que habéis hecho son de en torno a 4 o 5 minutos, con lo cual estáis en los tiempos de las personas que os han precedido, ¿de acuerdo? Podríamos acabar aquí ya, a menos que queráis hacer una intervención muy rápida, muy breve, y puntualizar alguna cosa que haya dicho algún compañero o hacer alguna línea de trabajo conjunto a futuro, y si queréis hacemos eso, si no, terminamos ya. Perfecto, Roberto. Sí, a mí, si me permitís, se lo quería hacer, que se me quedó pendiente. Yo creo que no dije nada de la movilidad compartida. Creo que nosotros en enero abrimos un servicio de patinetes por toda la ciudad con 4 marcas diferentes, un servicio que creo que va a dar muy buenos resultados.
van a llegar las bicis eléctricas también como parte de eso, porque creo que además, y lo han dicho los compañeros y creo que es importante, creo que va a ser el año de la bici, creo que la bici está despuntando, estamos adecuando carriles bici y apostando por la bici eléctrica y creo que de verdad va a ser una de las grandes líneas de trabajo. Y por supuesto agradecer a Paloma y a todo su equipo que estamos trabajando y tenemos pendiente sumarnos y replicar el ejemplo de Las Rozas. Claro que sí. Empezó en Las Rozas y luego seguro que se harán Alcomendas y en más sitios, ¿no? De toda la corona metropolitana de Madrid. Otro ejemplo de colaboración público-pública de la que se habla, ¿no? Exacto, al final sí, estamos todos muy conectados. Yo simplemente apuntar agradecimiento, como han hecho todos, al futuro de la movilidad y al Hub de Movilidad Conectada, que ya lo has introducido, a Luis, a Sergio, uh-huh. y a todos vosotros. Estoy a vuestra entera disposición para colaborar a modo institucional, a modo de empresa, a modo universitario, desde nuestra plataforma de carpooling. Y gracias a todos. Muy bien. Javier, Álvaro, ¿queréis añadir algunas palabras? ¿No? Daros la enhorabuena por la iniciativa. Vale. Igualmente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Despedimos este panel con un fuerte aplauso. Gracias por la brevedad. Déjame un micrófono aquí. Este, por ejemplo. Muchísimas gracias. Y ahora ya, sin más demora, y así vamos a poder acabar en tiempo y forma. ¿Se me oye bien? Gracias. Vamos a proceder al cierre institucional. Me han comunicado esta mañana que no ha podido venir. Estaba previsto que el cierre lo hiciera Borja Caravante, concejal delegado del área de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, pero el alcalde Martínez Almeida le ha reclamado con urgencia para un asunto, ha tenido que acudir a la llamada del alcalde y nos llamaron esta mañana para pedirnos disculpas y excusar su ausencia y nos comunicaban que íbamos a contar con la inestimable presencia de Federico Jiménez de Parga, que es coordinador general de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, es la mano derecha del concejal delegado. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias por tu presencia. Te han invitado con muy poca antelación a este evento y te agradecemos mucho que hayas hecho el esfuerzo de venir aquí. Y te damos la bienvenida y, por favor, acompáñanos en el escenario para hacer estas palabras de cierre, ¿no?, del acto. Gracias. Muchas gracias, Federico. Bienvenido. A vosotros. Eso está. A ver, sí, ¿no? Sí, perdona a Borja porque el alcalde es que el ayuntamiento, aunque sea mucha movilidad, nuestra movilidad en el ayuntamiento es tremenda. Y entonces tenemos cambios constantemente de agendas y demás. Bueno, entonces, el cierre de la plataforma de esta jornada, me la quito si queréis. Esta plataforma, cuando entraba aquí, me ha recordado cuando vinimos hace unos años, por ahí estuvimos aquí hace unos años, me acuerdo que nos adherimos a la misma, y fuimos, sin duda alguna, el primer ayuntamiento que consideró que la movilidad es fundamental para la Ciudad de Madrid, para la Ciudad de Madrid, para cualquier ciudad, pero fundamental de Madrid, porque la Madrid, yo cuando tengo una intervención en algún foro, siempre explico que Madrid, la movilidad de Madrid no tiene nada que ver la movilidad de Madrid con las otras. O sea, Madrid es una ciudad que tiene 3.300.000 habitantes, tiene una influencia de 5.500.000, tiene 200 líneas de autobuses, tiene la MT, os ha contado antes, tenía antes 1.600.000, ahora son 1.300.000, estamos aumentando, Metro tiene 2 millones de, tenía 2 millones de usuarios, ahora está 1 millón y algo. O sea, la Ciudad de Madrid, a diferencia de otras ciudades europeas o españolas, tiene una influencia trascendental en lo que es la movilidad. Nuestra comparación en números y en influencia puede ser parecida a la que tiene París o a la que puede tener Berlín, pero no, difícilmente tenemos un ámbito de actuación equiparable a esas dos ciudades. Somos, sin duda alguna, uno de los núcleos urbanos más importantes de toda Europa. Por tanto, partiendo de esa base, la movilidad que nosotros participamos y que elaboramos es fundamental, porque consideramos que la administración pública está obligada, se me oye bien, sí, ¿no? Está obligada, sin duda alguna, partimos de la base de que la colaboración público-privada es trascendental en la movilidad, tanto en la micromovilidad como en las otras. ¿Por qué? Porque la administración pública, en este caso el ayuntamiento, estamos obligados como administración a establecer las reglas del juego. Únicamente. Establecer el orden, el concierto de quienes deciden moverse por la ciudad. Pero quienes actúan, sin duda alguna, y las mismas son los participantes, son tanto los particulares, las empresas y los usuarios. Eso es lo fundamental.
¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando nosotros establecimos las reglas del juego fundamentales de la movilidad, que fue la ordenanza de movilidad, que todos conocéis, que fueron una ordenanza complicadísima, con cerca de 1.700 alegaciones, con cerca de 300 y pico enmiendas de los partidos políticos, 1.700 escritos de alegaciones que suponían la obligación, por nuestra parte, de contestar uno a uno, que fue un trabajo ímprobo. Eso supone, eso denota la influencia que tiene la movilidad en las personas. La movilidad es un derecho fundamental, es como el derecho a la libre circulación de las personas, porque a fin de cuentas la movilidad lo que establece es configurar otros derechos fundamentales que la gente tiene muy en cuenta, que puede ser el derecho al trabajo, que puede ser el derecho a la educación, que puede ser el derecho a la sanidad. Sin una buena movilidad la gente no tiene buen acceso al trabajo, no tiene buen acceso a la educación, tiene una vivienda mucho peor de la que tenía. Por eso es fundamental. Y entonces hemos establecido unas normas fundamentales, organizativas, municipales, que era la ordenanza de movilidad Guasa Contado, la estrategia de movilidad MAI360, el plan estratégico de MT, que os han contado antes, me imagino, con una inversión de 1.000 millones de euros, que es una barbaridad, un plan de movilidad también sostenible, o sea, unos ejes fundamentales que permitan, a fin de cuentas, que la movilidad en este país, o perdón, en esta ciudad, sea vertebrada por el ayuntamiento, pero partiendo siempre, siempre de la colaboración público-privada. Una de las ejes que también establecimos en esa movilidad, sin duda alguna, es la micromovilidad. Ahora vamos a hacer, o lo han contado además, vamos a sacar unas nuevas autorizaciones para los patinetes, por ejemplo, un ejemplo concreto. Ahora somos conscientes de que los operadores de los patinetes ahora mismo operaban en su momento, cuando la antigua administración eran 14 los operadores, ahora realmente operan 8 y a día de hoy, dentro de unos meses, con las nuevas autorizaciones, sacaremos entre 2 o 3 autorizaciones a empresas. O sea, serán 2 o 3 únicamente los operadores que puedan operar en Madrid con un máximo de, estamos pidiendo la posibilidad de que sean 6.000 o sean 8.000, porque a fin de cuentas hay que limitar. ¿Y por qué hacemos esa reducción? Porque establecemos una reducción de 9 operadores frente a los muchísimos que había antes, porque era poco operativo. O sea, en Madrid lo que suponía era estar constantemente en las calles con número incierto de operadores, con una escasa rentabilidad económica, con muchos problemas técnicos, con muchos problemas de recogida, y entonces vamos a hacer lo que hacen muchas ciudades europeas, que es el modelo de París, el modelo de Milán, que es establecer, por ejemplo, el número de operadores, para tener la garantía cierta de que esos operadores y que los clientes, a fin de cuentas, van a estar bien servidos. Va a tener la seguridad de que van a funcionar los patinetes, que van a ser recogidos, que las normas técnicas que vamos a imponer a esos patinetes van a permitir una conducción segura, van a permitir que los patinetes, por ejemplo, no puedan circular por la, por la acera con esas limitaciones técnicas, cosa que hace unos años no existía, por ejemplo. Pues ese tipo de ámbitos, de aspectos que confluyen y que influyen constantemente en la movilidad, lo que hacen es que nosotros, como administración pública, estemos obligados a tener siempre esa visión. No es nada fácil tener una visión del futuro de la movilidad. La movilidad hace 5 años y la de ahora no tiene nada que ver. Yo me acuerdo cuando estaba yo en transportes en la comunidad, me acuerdo que nos hablaban de, me acuerdo del año 2012, que había una empresa norteamericana que se llamaba Uber, que quería venir a España a trabajar. Y pregunté a la consejería y nadie la conocía. No, había unos chicos en San Francisco que tuvo una empresa y tal, porque existían, como sabéis, las VTCs, pero eran para los grandes hoteles, porque no estaba la aplicación. O sea, se podía alquilar un coche con conductor, pero no existía la aplicación a través de la cual un particular podía alquilar un vehículo para un trayecto determinado. Pues ese tipo de cosas, que a día de hoy os parecen surrealistas, han pasado hace unos años muy pocos. Lo mismo que va a pasar de aquí a pocos años, cuando se modifique o cuando varíe, por ejemplo, una cosa que la gente muchas veces cuando las cuento, porque nos llegan desde varias empresas, lo que va a ser la última milla a través de drones. Dice, hombre, ¿cómo va a ser así? Pues probablemente de aquí a 2, 3 o 4 años habrá parte de la movilidad de la última milla, o sea, de la paquetería, que será en drones. Ahora es impensable. Pues ya hay algunos países donde están ya con pruebas pilotos y que funcionan ciertamente con eficacia, pues probablemente esas cosas que jamás podíamos pensarlos hace unos años van a pasar. Y entonces, como administración, tenemos que intentar, que es muy difícil, intentar tener claro cómo se va a producir esa movilidad. Pero claro, esa conciencia, esa certeza es imposible
si no tenemos la colaboración de las empresas. Por eso las empresas siempre, es como el derecho, siempre la tecnología va muy por encima o muy por delante de la legislación, de las propias leyes. Y son las empresas quienes, a fin de cuentas, nos van a permitir, nos van a orientar, nos van a explicar, nos van a, en cierto modo, darnos la certeza de por dónde van a ir, sin duda alguna, los nuevos retos de la movilidad. Y como ayuntamiento, os aseguro que nosotros, desde el primer día, porque fuimos la primera administración que fue consciente de estos movimientos, de esos cambios, desde el primer día, el Ayuntamiento de Madrid es consciente de que la movilidad, la micromovilidad, cualquier movilidad pasa necesariamente por la colaboración entre la administración y entre empresas. Y siempre con la existencia, siendo alguna, de los particulares, de los usuarios. Pues nada más, felicidades por el foro, por la plataforma y nos veremos muy pronto, espero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos llegando al final del acto. Estamos sobre el tiempo. Habéis mencionado en distintas ocasiones las personas que habéis subido aquí, siempre gratitud, gracias a Luis y a Sergio, ¿verdad? Pero no estamos solos. A mí me gustaría también invitar a subir al escenario a nuestro equipo, Ángeles, Andrea, Encarni. Esto es cosa de... Es un equipo muy amplio, no solamente somos Sergio y yo, aunque hoy el rostro de Sergio y el mío haya sido los visibles en el escenario, ¿de acuerdo? Pero que nuestro equipo es mucho más amplio y falta más gente. Efectivamente. Bueno, Sergio, te voy a dejar que digas las últimas palabras y ya cerramos el streaming y pasamos al networking. Cuatro cosas. Gracias a ti por conducir todo esto, vosotros para que sea posible. Hemos visto unos ejemplos muy claros de que podemos introducir la innovación a todos los niveles, tanto la administración como grandes empresas. O sea, es decir, es posible, o sea, sí podemos, con lo cual os animamos a todos los que estáis aquí, los que nos estáis viendo, a seguir, ¿no?, con este impulso que entre todos hemos ido generando y poder crear más proyectos de innovación conjuntamente. Así que, bueno, pues ahora cortamos el streaming y nos tomamos todos juntos una cerveza. Muy bien, muchas gracias. Por si lo queréis.